Listo, muchachos. Hola. ¿Te veo ahora sí? ¿Ahora sí te veo, jóvenes? Ahora sí, muchachos, confirmen, confirmen. Ahora sí. Confirmen. Ya, bacán. Entonces empezamos. Acá un ratito mientras el tutor va arreglando ello. A ver, muchachos. El estado líquido. ¿Qué características presenta el estado líquido? Características. Primera característica. En sus partículas, las fuerzas de cohesión se encuentran equilibradas con las fuerzas de repulsión. Debido a ello, las partículas se encuentran cercanas. Recuerda que en el estado líquido, recuerda tú que en el estado líquido las partículas no están separadas, ni tampoco están juntas. ¿Cómo están las partículas? Están cercanas. ¿Pero a qué se debe que las partículas se encuentren cercanas? Ahí justamente lo que dice, ¿no? Debido a que las fuerzas de cohesión y repulsión, ¿cómo se encuentran? Equilibradas. ¿Estamos bien o no, muchachos? Claro. Muy bien, está claro hasta aquí, ¿no? Segunda característica. La forma es variable. Depende del recipiente que lo contiene, ¿no? Su volumen es de claro. ¿Depende o no depende de eso, muchachos? Depende, pues. El volumen no va a cambiar, siempre es el mismo. Pero la forma sí va a depender de quién, muchachos. La forma va a depender del recipiente que lo contiene. Bacán, bacán. Son incompresibles. ¿Qué significa que sean incompresibles? Incompresibles significa que no se les puede reducir el volumen. No les puede reducir el volumen. ¿Por qué no se les puede reducir el volumen? La respuesta es muy fácil, debido a esta propiedad que está acá, pues. Porque las partículas ya se encuentran muy cercanas. Como ya se encuentran muy cercanas, prácticamente no hay espacio, prácticamente no hay espacio entre ellos para poder disminuir su volumen. Por eso acá nosotros decimos que son incompresibles. ¿Qué significa incompresibles? Que no se les puede disminuir el volumen. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más dice ella? Además, son más densos que el aire. ¿Qué significa que sea más denso? Significa que tiene mayor ¿qué cosa? Densidad. O sea, que los gases están arriba y los líquidos están abajo. ¿Es correcto o no es correcto eso, por favor? ¿Estamos hasta aquí todos? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué más, ah? Son considerados fluidos. ¿Qué significa fluido? Fluido significa que tiene un movimiento espontáneo. Se mueve de manera natural. Nadie le ejerce una fuerza externa para que se pueda mover. Por eso es un fluido. ¿Al igual que quién? Al igual que los gases. Los gases también son fluidos, ¿ok? Es considerado estado condensado de la materia. ¿Qué significa eso, muchachos? ¿Qué significa que sea considerado estado condensado de la materia? Significa de que es un estado en donde las partículas están juntas o cercanas. ¿Ok, muchachos? En este caso, ellas están cercanas. ¿Quiénes están las partículas juntas? ¿Quiénes están con las partículas juntas? Leo comentarios. ¿Quiénes son los que tienen las partículas muy juntas? ¿Quiénes son? ¿Los líquidos o los sólidos? Los sólidos, ¿no? Los sólidos. Muy bien, seguimos. Propiedades del estado líquido. ¿Qué propiedades conocemos nosotros? ¿Qué propiedades? Entonces, la propiedad del estado líquido. ¿Qué propiedades tenemos? Justamente esas son las que vamos a estudiar nosotros, ¿no? A ver, ¿qué propiedad conocemos? Vamos a ver, pero primero vamos a leer por acá un poco de teoría, que es muy importante. Tú sabes que la teoría es sumamente importante, ¿no? ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. En la mayoría de casos, las propiedades de los líquidos dependen de quién, mis amigos. Te escucho. En la mayoría de casos, en la mayoría de casos, ¿de quién depende? ¿Ah? Cuéntame. En la mayoría de casos, ¿de quién depende? De las fuerzas intermoleculares. Ay, interesante, ¿no? ¿Cómo quién? Como la tensión superficial,
como la viscosidad, como los tipos de vaporización o como la presión de vapor. Nosotros vamos a ver esas cuatro propiedades el día de hoy, mis amigos, ¿ok? Vamos a ver esas cuatro propiedades. Entonces, ¿te parece si pasamos a la primera? ¿Qué dices? ¿Hasta aquí tienes alguna consulta, por favor? Cuéntame si tienes alguna consulta. ¿Hasta aquí estamos bien todos? ¿Alguna consulta? ¿Todo está perfecto hasta aquí? ¿Todo está perfecto hasta ahí? ¿Sí? Ya, vamos con la primera, ¿te parece? Vamos con la primera. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice la primera? ¿Qué es la tensión superficial, muchachos? A ver, vamos, te escucho. Es la energía requerida para aumentar el área superficial de un líquido en una unidad de área. Es la energía requerida para aumentar el área superficial en una unidad de área. Profe, ¿cómo es eso? Mira. Imagínate que yo tengo este pedazo de líquido, una gota de agua. Su área es A1. ¿Estamos bien o no? Su área es A1. Entonces, si yo a esta gota de agua le doy una cantidad de energía, ¿cuánto? Esa de ahí, 0.0728 joule por metro cuadrado. Si yo le doy esa cantidad de energía a la gota de agua, ¿qué pasa con la gota de agua? Mira, ¿qué pasa? ¿Aumentó o no en una unidad su área? ¿Aumentó o no en una unidad su área? Su área era A1. Le di esa cantidad de energía y ahora aumentó en una unidad de área. Esa energía que gana la gota de agua y que aumenta solo en una unidad, a eso se le llama tensión superficial. ¿Qué tal? ¿Se entendió, por favor? ¿Se entendió entonces ese primer concepto? Porque vamos a ver como tres conceptos, ¿sabes? ¿Se entendió? ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió, por favor? Confírmame. Vuelvo a repetir. ¿Qué cosa es la tensión superficial? Es la energía requerida para aumentar el área superficial en una unidad de área. Entonces, yo te vuelvo a repetir. El área inicial era A1. Era A1. Si yo quiero que esa área A1 aumente una unidad, o sea, imagínate, ¿no? Imagínate que la unidad es 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados. Si yo quiero que aumente su unidad un metro cuadrado, o sea que ahora sea 10 metros cuadrados, ¿cuánto tendría que agregarle de energía? La tensión superficial. Eso tendría que agregarle de energía. En este caso, la tensión superficial de la gota de agua, ¿cuánto es? 0.0728. O sea, si la gota gana esa energía, 0.0728 aumenta en una unidad de área. ¿Ahora sí quedó claro? Si esto hubiera sido 9 metros cuadrados y gana 0.0728, ¿ahora cuánto sería su área? 10 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque aumentó en una unidad de área. No sé si hasta ahí estamos perfectos. ¿Hasta ahí estamos perfectos, muchachos? ¿Estamos hasta acá, por favor? ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Bacán. Pero también hay otra definición, mira, a ver, te escucho, dice. Es la fuerza por unidad de longitud de borde de la película que se opone a la expansión de la superficie. Mira, eso es casi lo mismo que lo anterior, pero te explico. Profesor, ¿qué cosa es longitud de borde? Longitud de borde es como el diámetro, más o menos. El diámetro. Imagínate una esfera. Imagínate la esfera que está graficada ahí. Entonces, su diámetro y tal. Su perímetro sería, ¿no? Su perímetro. Entonces, tengo una pregunta. Si este es el perímetro, esto de acá es el perímetro, ahí está el perímetro. Si yo quiero que aumente el perímetro, eso significa longitud de borde. Longitud de borde es el perímetro. Pregunta, si yo le doy esa energía, ¿aumenta o no aumenta la longitud de borde? ¿Aumenta o no aumenta el perímetro? ¿Qué dices? No importa, pero lo voy a poner así.
Sí, se escucha acá. Ya, bacán, bacán, bacán. Continuamos, continuamos, sí, continuamos. De hecho, que continuamos. Ya, a ver, acá nomás. Listo, ahora sí, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos, ya. Entonces, estábamos comentando aquí, estamos comentando. Ya, ahí está. Habíamos hecho hasta acá. Ya, ahora estábamos ahí, ¿no? Estábamos comentando de que, vamos a tomar como ejemplo esto. La longitud de borde es este perímetro, mira, ve, es este perímetro. Es este perímetro. Este perímetro de acá. Entonces, la definición te dice, es la fuerza por unidad de longitud de borde que se opone a la expansión. La gota tiene este perímetro. La gota tiene este perímetro. La gota no quiere aumentar, no quiere aumentar su área. Por lo tanto, ¿qué significa? Se opone a la expansión. Pero ¿qué pasa si yo le doy esa energía? ¿Qué pasa si yo le doy esa energía? ¿Esa fuerza se va a ver vencida o no? ¿Y va a aumentar o no su longitud de borde? Porque para que aumente el área, ¿tendría o no que aumentar la longitud de borde? ¿Qué dices tú? ¿Tendría que aumentar o no? Entonces, esa es otra definición. Es la fuerza por unidad de longitud de borde de la película que se opone a la expansión de la superficie. O sea, en pocas palabras, ¿la tensión superficial de qué trata, muchachos? ¿De que la molécula de agua o de la molécula de un líquido aumenta su superficie o trate de no aumentar? ¿De qué trata la tensión superficial? ¿De que aumente o que más bien trate de conservar su área? ¿De qué trata? Vamos, ¿de qué trata? ¿De aumentar o de conservar? ¿De qué trata, muchachos? Trata de conservar, ¿no? Se opone, correcto. Dice, mira, es la resistencia que ofrecen los líquidos a la ruptura de su superficie. Claro, pues, definitivamente, porque si yo, por ejemplo, trato de aumentar el área, puede ser o no que la superficie se rompa. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el líquido? Trata de mantener la menor área. La menor área. Las moléculas tratan de estar muy juntas para evitar justamente todo ello. Pero, ¿qué pasa si tú le das una cantidad de energía? Si yo le doy una cantidad de energía igual a la tensión superficial, entonces ellos ya no van a poder estar más juntos, sino que ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar en una unidad de área el área que tenía. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Está claro, por favor? ¿Está claro, jóvenes, por favor, eso? Bacán. ¿Qué más? A ver, no hay tutor ahorita, estamos solos. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo primero no entiendo, dice. ¿Cuál es lo primero? Lo primero es la energía requerida, eso de ahí. Por eso, el líquido nunca va a querer aumentar su área. Por sí solo no lo va a hacer. Para que aumente su área, ¿qué es lo que tienes que hacerle? Tienes que darle energía. Pero, por ejemplo, ¿cuánto es la energía que tú tendrías que darle para que aumente una unidad su área? Ahí está. ¿Cuánto sería su energía? 0.0728. ¿No es cierto? Ya, ¿y qué pasa si yo le doy solamente 0.0720? ¿Aumentaría su área o no aumentaría? No aumentaría, pues. No aumentaría. Si yo le doy 0.0726, ¿aumenta? No, no aumentaría. Sigue la misma área. Pero ¿qué pasa si justo tú le das esa cantidad de energía? ¿El líquido se queda tal como está o ya se ve obligado a aumentar en una unidad su área? Exacto, claro. Tú tienes que darle esa energía, porque exactamente esa energía es la que hace de que aumente en una unidad. ¿Ok? Exacto. ¿Ok? No sé si está claro ahora sí, por favor.
Ahora sí quedó claro. Exacto, claro. Ellos, el líquido, mientras tú no le des esa energía, el líquido sigue manteniendo su área. Tú le darás una energía muy cercana, él sigue manteniendo su área. ¿Por qué? Porque las fuerzas equilibradas hacen de que no aumentes área. Pero ¿qué pasa si tú le das justo esa energía? Entonces, ¿qué pasa? Aumenta en una unidad su área porque has vencido a esas fuerzas. ¿Ahora sí quedó claro? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, muchachos, por favor, ¿ahora sí quedó claro? Ya, ahora, la última pregunta que hice, la última línea dice, ¿no? Debido a la tensión superficial, el líquido trata de tener una menor área superficial. ¿Entiendes eso o no entiendes eso? Debido a la tensión superficial, ellos tratan de tener, ¿qué cosa? Justamente ese valor constante de área. ¿Por qué? Porque si tú no nunca llegas a darle esa energía, la tensión superficial hace que el área siempre sea la menor posible. Siempre se hace de que sea la menor posible. Solo cuando tú le das esa cantidad, es que sucede que aumenta. Pero mientras tú no le des, no pasa nada. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Exacto, se sigue poniendo a aumentar. Ok. Por favor, las preguntas y comentarios recuerden que tienen que ser en público. Yo ya no vuelvo a responder ninguna pregunta en privado. ¿Ya? Yo quiero que entiendan que cuando una persona pregunta en privado, las demás personas no saben de lo que hablo. Es como que si ahorita estamos hablando, ¿no? Sí, que la atención superficial, que esto, que lo otro, bla, 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 bla. Y ahorita alguien al privado me pregunta, ¿no? Profesor, ¿y cuándo era una reacción reversible? Y yo te digo, ¿no? Ah, una reacción reversible es cuando. Entonces los chicos que están escuchando dirán, oye, pero él estaba hablando de tensión y ahora está hablando de ecuación reversible. ¿De qué está hablando? Claro, generamos confusión. Entonces, de ahora en adelante, por favor, todas las preguntas y comentarios tienen que ser en público para que todos sepan de lo que estoy hablando. Recuerden que la clase es para todos, no para uno solo, ¿ok? Pregunten todo lo que quieran, pero en público, por favor, ¿ya? Perfecto. Entonces, hasta aquí, ¿está claro lo que es tensión superficial? ¿Qué es la tensión superficial? Es la energía requerida para aumentar en una unidad de área. Es la energía que se requiere para aumentar la longitud de borde. Debido a la tensión superficial, es que el líquido trata de ocupar el menor área superficial. ¿Está claro eso, muchachos? Hasta ahí estamos claros todos, por favor, confírmame. Bacán, seguimos por acá entonces. Tenemos aquí un dibujo. Mira, ahí está. Dime acá, ¿ves o no ves? ¿Ves o no que las partículas están siendo atraídas por fuerzas? Mira. Pero esa atracción, esa fuerza de equilibrio que existen entre ellas dos, entre la repulsión y la cohesión, pregunta, ¿es en una sola dirección o es en varias direcciones? ¿Es en una sola dirección o es en varias direcciones? Es en varias direcciones. Entonces yo tengo una pregunta. Si es en varias direcciones, entonces la figura geométrica que adoptaría sería una figura que ocupe el menor área superficial y que la atracción sea en todas las direcciones. ¿Qué se formaría? ¿Qué se formaría? ¿Qué se formaría? ¿Qué se formaría? ¿Qué figura geométrica se formaría? En todas direcciones las va a juntar. Simétrica, mira, ¿qué figura se formaría? ¿Qué Círculo. figura se formaría? Una esfera, correcto, una esfera.
Mira, esas son las fuerzas de atracción. Esas fuerzas que ves ahí de color negrita son fuerzas de atracción. Son fuerzas de atracción. Esas fuerzas de atracción, ¿quiénes son, muchachos? Son las fuerzas intermoleculares. Fuerzas entre moléculas, porque recuerda tú que la fuerza que mantiene unida moléculas son fuerzas intermoleculares, no enlaces atómicos. ¿Está claro eso, por favor? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Dime sí, dime no nomás para poder avanzar. Yo te voy a estar preguntando línea por línea, porque acá se tiene que entender todo. Entonces, esas fuerzas intermoleculares que justamente hacen de que las moléculas se atraigan, hacen de que estas como estén, hacen de que estas partículas estén cercanas o no. Claro. Ahora mira, debido a que esa fuerza hace de que las partículas estén cercanas, mira lo que se forma en la superficie. Como las partículas están muy cercanas, en la superficie se forma o no se forma como una pequeña capa. Esas partículas, como están cercanas, hace o no que se forme como una pequeña capa en la superficie. ¿Sí o no? Esa pequeña capa, muchachos, es justamente la que permite, por ejemplo, andar en los insectos en el agua. ¿Tú has visto cuando los insectos andan en el agua? ¿Has visto cuando los insectitos andan? Ya, justamente esa capita que se forma debido a esas moléculas cercanas, esa es la famosa tensión superficial. ¿Ok? Ahí está, pues mira, a ver. Mira, a ver, acá te pongo un gráfico más intenso. En ese gráfico ves muchas moléculas de agua, pero esas moléculas de agua están siendo atraídas en todas direcciones, ¿no? Están siendo atraídas en todas direcciones, de tal manera que en algún momento todas esas moléculas van a estar muy cercanas, ¿o no? Esa es justamente la tensión superficial. Gracias a la tensión superficial, por ejemplo, nosotros podemos tener la famosa forma esférica de las gotas. Lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Ahora, yo tengo una pregunta acá, interesante. La pregunta es la siguiente. Muchachos, ¿qué ayuda a tener una buena tensión superficial? ¿Qué ayuda? Pregunta. ¿Qué ayuda a tener una buena tensión superficial? ¿Que las partículas estén cercanas o que estén lejanas? ¿Qué es lo que me ayuda a tener una buena tensión superficial? ¿Que las partículas estén cercanas o lejanas? Cercanas, ¿sí o no? Mientras más cerca estén, hay una mejor tensión superficial. Entonces, muchachos, las fuerzas intermoleculares con la tensión superficial, ¿cómo serían? ¿Directamente proporcionales o inversamente proporcionales? ¿Cómo serían? Es decir, si yo tengo una fuerza intermolecular muy fuerte, la partícula está más cerca. Y entonces tengo una mejor o peor tensión superficial. Tengo una mejor tensión superficial. Entonces, ¿cuál es la relación, amigos? La relación es directamente proporcional. Mayor fuerza intermolecular, mejor tensión superficial. Ya está. Ahora, tú sabes que dentro de las fuerzas intermoleculares está el puente hidrógeno, dipolo-dipolo, fuerza de London. Entonces, muchachos, el puente hidrógeno es más fuerte que el dipolo-dipolo y este es más fuerte que la fuerza de London. Entonces, los líquidos que tengan puente hidrógeno van a presentar una mayor tensión superficial que los líquidos que solo tengan dipolo-dipolo. Y estos presentarán una mayor tensión superficial que los líquidos que solo tengan fuerza de London. ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? ¿Estamos claros hasta aquí, por favor? Coméntame acá. Temperatura. ¿Qué es lo que va a hacer la temperatura? ¿Qué es lo que va a hacer la temperatura? Alexander, eso lo vamos a ver en los problemas. Vamos a ver, tenemos que identificar el tipo de molécula, eso lo veremos en los problemas. ¿Ok? Temperatura, muchachos. Temperatura. Cuéntame. ¿La temperatura hace de que estos estén cerca o lejanos? Claro, la temperatura va a hacer de que ellos se alejen, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la relación? Inversamente proporcional. La relación va a ser inversamente proporcional. ¿Ok?
Ahí está. Ahora, observación. Existen sustancias tensoactivas que modifican la tensión superficial, como las sales, que son exaltadoras, o sea que aumentan la tensión superficial, y depresoras, disminuyen la tensión superficial, ¿como quién? Como el jabón y los detergentes. O sea, si yo tengo un líquido y le agrego sal, su tensión superficial aumenta. Pero si yo tengo un líquido y le agrego jabón o detergente, ¿qué es lo que hace? Le disminuye la tensión superficial. Entonces la pregunta es, ¿la tensión superficial del agua de mar será mayor que la del agua potable? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿La del agua de mar será mayor que la del agua potable o no? Claro, pues, porque en el agua de mar hay más sales que ¿quién? Que en el agua potable. ¿Está claro eso, por favor? ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Vamos a las manifestaciones macroscópicas. Manifestaciones macroscópicas. ¿Qué manifestación macroscópica conocemos, por ejemplo? Insectos pequeños caminando sobre la superficie del agua. Claro, ¿no? Justo lo que te decía hace rato, ¿no? ¿Algunas han visto cuando algo camina sobre el agua? ¿Sí o no? Claro, ¿debido a qué es? Debido a la tensión superficial, ¿no? La forma esférica de las gotas. ¿Alguna vez has visto una forma esférica de las gotas? ¿Has visto alguna vez? Lo que pasa es que aquí en nuestro planeta, la gota no tiene forma esférica, pero ¿por qué? Hay alguien que la deforma. ¿Quién es la que la deforma? La gota debería ser esférica, ¿no? Pero ¿quién la deforma? La gravedad la deforma. Exacto. La gravedad la deforma, ¿no? Muy bien. La acción capilar. Profe, ¿qué cosa es la acción capilar? La vamos a ver. Ahí está, mírame. ¿A qué te trae recuerdos esa foto? ¿A qué te trae recuerdos esa foto? ¿Qué crees que es eso? Es mercurio. El mercurio es la sustancia que tiene mayor tensión superficial, te contaré. El mercurio es la sustancia que tiene mayor tensión superficial. Miren la forma de las gotas de mercurio. ¿Son o no son esféricas? ¿Son o no son esféricas? Sí son esféricas, ¿no? ¿Te das cuenta que son esféricas? ¿Son? Claro, pues ahí está, ¿ves? Mira, ¿alguna vez has visto eso o no? ¿Debido a qué ese insecto puede caminar en el agua? ¿Debido a qué? Debido a la tensión superficial. Ya está. Muy bien. ¿Qué cosa es la acción capilar, muchachos? La acción capilar es un tipo de fenómeno de tensión superficial. Es un tipo de fenómeno simplemente. Entonces, ¿en qué consiste la acción capilar? Vamos a ver. Es la subida espontánea. Es la subida espontánea de un líquido por un tubo estrecho llamado capilar. Dime tú, ¿en dónde alguna vez has visto eso? ¿Dónde alguna vez en tu vida has visto eso? En los árboles, ¿no? Claro, pues, de hecho, ¿no? En los árboles. Mira, aquí yo te he graficado dos capilares, dos tubos capilares. Los tubos capilares son muy delgaditos. Yo he hecho una exageración acá en el dibujo para que se pueda observar. Entonces, mira, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya. Mira, ese es mi nivel de referencia. Yo voy a hablar aquí de que moja o no moja. Moja es una palabra técnica que significa de que el líquido asciende. No moja significa de que el líquido no asciende. Pero cuando nosotros hablamos de que asciende o no asciende, tenemos que tener un nivel de referencia. Todo lo que pase por encima de ese nivel de referencia, diremos que subió, ¿no? Y todo lo que no llegue a ese nivel de referencia, diremos que simplemente no ascendió. ¿Está claro hasta ahí, por favor, eso? ¿Está claro eso? Importante eso, ¿eh? Ya, ahora mira.
En el primer tubo capilar, el que está a la izquierda, vamos a agregarlo en agua. Entonces, ¿qué observo yo? ¿Qué líquido asciende o no? ¿El líquido ascendió o no ascendió? Metes un tubito, el líquido asciende. Perfecto. Entonces, ¿qué diríamos? Cuando el líquido asciende, se forma en su superficie esa curvita. No sé si alguna vez lo has visto tú. Por ejemplo, eso se veía cuando tú metías una cañita en una botella de gaseosa. El líquido subía y en la cañita se veía una curvita de esa manera. ¿Alguna vez lo has visto eso? Eso se llama menisco. Eso se llama menisco. Y si va hacia arriba, y si el menisco es hacia arriba, se le dice menisco cóncavo. ¿Ok? Ahora, mira qué más podemos tener acá. Se dice que el líquido moja. ¿Por qué moja? Porque subió por encima del nivel de referencia. Ahora, el líquido cuando moja genera un menisco cóncavo. ¿Qué más? ¿Por qué el líquido subió? Ahora es la pregunta, ¿no? ¿Por qué el líquido mojó? ¿Por qué ascendió? Ahí está la respuesta. Porque la fuerza de adhesión es mayor que la de cohesión. Profesor, ¿y quién da la fuerza de adhesión? La fuerza de adhesión la da la pared del capilar. Y la fuerza de cohesión es las fuerzas intermoleculares de los líquidos. Entonces la pregunta es, ¿quién fue más intenso acá? ¿La pared o el líquido? La pared. Debido a que las fuerzas de la pared fueron mayores, hicieron de que el líquido ascendiera. Fuerza de adhesión mayor que la fuerza de cohesión. ¿Está claro hasta acá? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Está claro? Perfecto. Y ahora mira lo que dice por acá, ¿no? La fuerza de adhesión es de la pared, la fuerza de cohesión es del líquido. ¿Ya está? Yo le puedo trazar también una tangente a ese menisco, mira. A ver, ahí está. Le trazo una tangente a ese menisco. La pregunta es, ¿ese ángulo que se forma entre el menisco y la pared es mayor o menor que 90? ¿Qué dices? Menor que 90. Es, pero mira el gráfico, mira el gráfico, mira el gráfico. Si fuera mayor sería así, ¿no? Si fuera recto sería así, me sale así. ¿Es mayor o menor que 90? Es menor que 90. Entonces, todas esas características vienen cuando el líquido moja. Entonces, ¿qué podemos decir? Ah, ya, el líquido mojó y me generó un menisco cóncavo, cuyo ángulo del menisco es menor que 90 gramos. Menor que 90 grados. Y mojó debido a que la fuerza de adhesión fue mayor que la fuerza de cohesión. ¿Qué dices? Se le dice moja porque el líquido ascendió a través del capilar. Por eso se le llama moja. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí, por favor? ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Para todos. Ya, ahora, lo contrario va a suceder en el otro lado, mira. Vamos a agregarlo en mercurio. Recuerda que el mercurio es el que tiene la mayor tensión superficial. ¿Qué crees que va a suceder? A ver, cuéntame. ¿Qué crees que va a suceder? ¿Va a mojar o simplemente no moja? Allá, lo colocamos. Ahí está, mira. No subió, porque tiene que pasar por nuestro nivel de referencia. No moja, ¿no? Entonces, la primera característica es no moja, pero ahora, ¿qué tipo de menisco me forma? Ah, ahí está, mira, ve. Ahora el menisco es hacia abajo, mira, ve. Ahora el menisco es hacia abajo, ¿no? ¿Ese menisco qué forma tiene? ¿Cóncava o convexa? Convexa. Entonces, mira la primera característica. Si el líquido no moja, el menisco es convexo. Ahí está, así de fácil. Mira. Muchachos, pero si el líquido no mojó, ¿quién fue más intenso ahora? ¿La pared o el líquido? Claro, ahí está. Pero ya ves, mira, solito ya tú empiezas a entender cómo funciona el fenómeno. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Eso es lo interesante de tener estos grafiquitos en donde nosotros ya podemos generar las comparaciones, ¿no? Claro, en este caso ya no moja,
Porque ahora la fuerza de líquido fue mayor que la de la pared, ¿no? La de cohesión es mayor que la de adhesión. ¿Estamos o no, muchachos? ¿Estamos? El ángulo, si tú le trazas la tangente, ¿cómo va a ser el ángulo ahora? Menor que 90, mayor que 90, va a ser recto, ¿cómo va a ser? Menor que 90, mayor que 90, recto, obtuso, agudo, ¿cómo va a ser? Va a ser mayor que 90, ¿no? ¿Cómo va a ser entonces? Obtuso, ¿no? Entonces, mira todo lo que te pueden preguntar, muchachos. Pregunta, si la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adhesión, ¿el menisco es cóncavo, verdadero o falso? ¿Es cóncavo, verdadero o falso? Falsazo, pues, ¿no? Tendría que ser convexo, ¿no? O de repente te dicen, ¿no? Debido a que el menisco es convexo, podemos decir que el líquido moja. ¿Verdadero o falso? Debido a que el menisco es convexo, ¿el líquido moja? No, no moja. Bueno. O de repente te preguntan, ¿no? Debido a que el ángulo del menisco es agudo, entonces la fuerza de cohesión es mayor que la de adhesión. ¿Verdadero o falso? Falsas. Entonces, date cuenta cómo pueden jugar ahí con las preguntas, ¿no? Te pueden hacer preguntas de las características y tú tienes que decir si es verdad o es mentira. ¿Está claro, por favor? ¿Se entendió el fenómeno de capilaridad entonces? ¿Se entendió, muchachos, para todos? Perfecto, perfecto. ¿Está claro, no? Bacán. Seguimos entonces, seguimos. Ahora vamos con otra propiedad, la viscosidad. Esa es una propiedad también muy común en los líquidos, ¿no? La viscosidad. A ver, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la viscosidad para ti? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando tú escuchas viscosidad? Espeso. ¿Qué más? ¿Nada más? Algo pegajoso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos, coméntanos. ¿Qué más? ¿Nada más? No es fluido, dice. Muy bien. Ya, pero ahí hay un problema. No solamente los líquidos presentan viscosidad. Por ejemplo, también los gases presentan viscosidad. Y los gases no son espesos ni son pegajosos. Claro. Es que nosotros tenemos que tener una definición un poco más exacta de lo que es la viscosidad. Mira lo que dice la definición. Vamos. Es la resistencia a fluir o desplazarse. Pregunta, ¿solo los líquidos fluyen? No, ¿los gases también fluyen o no? ¿Los gases se mueven o no se mueven? Claro que sí. Entonces, como los gases se mueven, por ende, deben de presentar viscosidad. Claro, su viscosidad no será tan alta como un líquido o como un sólido, pero ¿presentan o no presentan viscosidad? Deben de presentar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la viscosidad es la resistencia a fluir o desplazarse. Si tú me dijeras que los gases no se desplazan ni fluyen, te diría, ah, no tiene viscosidad. Pero ¿los gases se desplazan o no? ¿Los gases fluyen o no? Dime, ¿los gases se desplazan a la velocidad de la luz? ¿O hay una resistencia que hace que la velocidad de los gases sea lenta, exacto? Entonces dime tú, ¿los gases presentan o no presentan viscosidad? Sí presentan viscosidad. Y no se relaciona con que es pegajoso, no, 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 no. ¿Te das cuenta o no? Mira, mira, es la resistencia de los fluidos al movimiento del cuerpo en su interior. A ver, dime un ejemplo tú de lo que acabamos de decir ahí ahorita. Muchachos, hoy es un tema netamente teórico y acá te tengo que hacer pensar, porque como esto es pura teoría, lo podemos hacer en una hora, pero en media hora más te olvidas todo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar
de que tú asumas ejemplos de la vida real para que esto no te olvides. Entonces, dame un ejemplo de la vida real de esa definición. No, pero eso, eso que tú ves ahí. Ya, yo te pongo un ejemplo, mira. Tengo dos frascos. Y tengo dos esferitas de la misma masa y el mismo volumen. Dos esferitas. Esas dos esferitas las suelto. En el frasco 1 hay un líquido, yo no sé qué líquido será. En el frasco 2 hay un líquido, no sé qué líquido será. Mira lo que pasa. En el líquido 1 tengo agua. Demoro un tiempo en llegar. ¿Estamos bien o no? Lo solté en agua, demoro un tiempo en llegar hasta abajo. ¿Estamos bien o no estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Ya, ahora mira. Tengo miel de abeja. Lo lanzo. Tiempo 2. Pregunta. ¿Los tiempos son iguales? ¿O hay diferencia? ¿Quién es mayor el tiempo? ¿Quién es mayor? El de la miel. ¿Por T1 es mayor? Paula, T1 es mayor. ¿En el agua demora más en llegar? No te puedo creer, hija. ¿Es en serio lo que me estás diciendo, Paula? Paula nos dice, profe, si usted deja... Ah, ya, al revés, ya está. Entonces, ¿quién demora más? ¿T1 o T2? Vamos, muchachos, rápido. ¿T1 o T2? T2. ¿Por qué? ¿Por qué T2 es mayor que T1? Te escucho. Vamos, si quieren, pueden participar con audio, pueden opinar con audio. Vamos, yo estoy libre a escucharlos el día de hoy. ¿Por qué demora más en llegar T1 o T2? ¿Por la resistencia, por la viscosidad o por la resistencia? La resistencia. ¿La resistencia que le pone quién? ¿El agua o la miel de abeja? La miel. ¿Eso qué significa? Que la viscosidad de la miel es mayor a la viscosidad del agua. Entonces, muchachos, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad también es la resistencia de los fluidos al movimiento de los cuerpos en su interior. Ahí está. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Claro, pues. Claro. Por ejemplo, un ejemplo de la vida real, medio feíto, ¿ya? Medio feíto, pero de la vida real. Ejemplo. Pepito, que es un niño de 4 añitos, por casualidades de la vida, se comió, no sé cómo, pero se comió el anillo de matrimonio de la mamá. Fácil, no sé cómo se lo comió. Entonces la mamá, preocupada, indignada por el anillo de oro, no, el anillo, o sea, si Pepito se muere, no le importa, lo que ella quiere es el anillo. No, que el anillo de oro, que el matrimonio de tu papá y yo, que nuestro símbolo de amor, no queda. Pepito, vamos al baño, Pepito. Pepito al baño, ¿no? Y Pepito todo el día en el baño y no sale el anillo, no sale. Y entonces la lleva la mamá al hospital y el doctor le dice, señora, hay un problema con Pepito, que Pepito está estreñido, señora. ¿Qué? No puede ser, ¿cómo que tienes mocoso, está estreñido? No me interesa que... Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el anillo no sale, señores? ¿Por qué las heces que están dentro del intestino son muy viscosos, pues? ¿Te das cuenta o no te das cuenta de ese detalle? Esa sustancia no está dejando que fluya el anillo, ¿sí o no? Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué tendrías que hacer tú como doctor? ¿Darle limonada a Marcos y que el niño llore de dolor porque las heces son una piedra? ¿O tienes que darle algo que ablande, que disminuya esa viscosidad? ¿Qué tendrías que hacer? Exacto, tendrías que darle
algo que haga de que esa viscosidad disminuya, ¿sí o no? Claro, pues te das cuenta o no te das cuenta entonces. Entonces, el doctor cuando piensa, ¿qué piensa el doctor? Dice, bueno, hay que darle algo a este niño que haga que esas heces se vuelvan menos viscosas, de tal manera que el anillito pueda moverse y salga a través de las heces. ¿Te das cuenta? Ese es un ejemplo de viscosidad, por ejemplo. Me ha feíto el ejemplo, pero es perfecto, ¿sí o no?, para entender esto. Es perfecto para entender esto, ¿no? Ya está. Tercera definición. Tiene que ver con la facilidad que tienen las moléculas para moverse una respecto de otra. Dime, ¿esa tercera definición es casi la misma que la segunda, sí o no? Dime tú. Esa tercera definición es casi la misma que la segunda, ¿no? Sino que la segunda es para cuerpos grandes. Esa tercera ya es a nivel molecular. Para que una molécula pueda moverse a través de otra, eso se da en los líquidos que son pocos viscosos, por ejemplo. Hasta aquí está claro, por favor. Hasta aquí está claro, porque hay que tener, porque por eso te pregunté al inicio de la clase, ¿no? ¿Qué piensas de la viscosidad? Ah, que es pegajoso, que miren las moscas, que es dulce, no, olvídate, que es pegajoso las moscas, que no. La viscosidad se relaciona con todo eso que estamos conversando ahí. ¿Estamos? Estamos todos, por favor, porque este es netamente teórico todo, ¿eh? La tercera es para líquidos poco viscosos. No, no, no. Acá lo único que te dice es que si algo se mueve con facilidad, es poco viscoso. Eso es lo que te está diciendo. Si algo se mueve con facilidad, es porque la viscosidad baja. Eso es lo que te está diciendo. ¿Ok, Medalí? Listo. Seguimos entonces, seguimos. Muchachos, ¿de qué depende la viscosidad? La viscosidad, como casi todas las propiedades, dependen de las fuerzas intermoleculares. ¿Estamos o no estamos? Pero también depende de la forma y tamaño de la molécula. También depende de la forma y tamaño de la molécula. ¿Ok, muchachos? Depende de la forma y tamaño de la molécula. ¿Está claro eso, por favor? Relaciones, entonces. A ver, tú mismo eres, ¿ah? Viscosidad con fluidez. ¿Directa o inversa? Recuerda que fluidez es que se mueve fácilmente, ¿no? Si algo es viscoso, ¿se mueve fácilmente? No. Ah, profe, entonces son inversamente proporcionales, pues. Si algo se mueve muy fácilmente, es poco viscoso. Pero si algo no se mueve, es porque es muy viscoso. ¿Está claro eso, por favor? ¿Está claro eso, muchachos? Ya está. Observación. Importante las observaciones acá. Ahí está. Para los que alguna vez en su vida pensaban de que la viscosidad solo estaba presente en los líquidos, esa pregunta, por ejemplo, la hicieron hace años en la CEPREUNI, no en San Marcos, sino en la CEPREUNI. La pregunta era esta, mira, mosca, mosca, decía esto, ¿no? Solo los sólidos y líquidos presentan viscosidad, ¿verdadero o falso? Falsazo. Pero yo te puedo asegurar, escúchame, yo te puedo asegurar que antes de escuchar la clase, tú si hubieras dicho verdadero, ¿sí o no? Sé sincero. ¿Hubieras dicho o no hubieras dicho verdadero? Hubieras dicho verdadero, ¿sí o no? Es que todo el mundo piensa que la viscosidad solamente es de los líquidos y los sólidos, ¿no, muchachos? Los gases también presentan una viscosidad, pero muy baja, demasiado baja, pero presentan viscosidad. ¿Ok? Ya está. Estamos hasta aquí, ¿no? Estamos hasta aquí. Bacán, seguimos. Ahora, ¿cómo es la viscosidad con la temperatura? Acá hay una pregunta, creo. A ver, vamos a ver la pregunta. Dice, profe, ¿y las demás propiedades están en los tres estados? No, pues, esos son de los líquidos, hijo. Nosotros estamos hablando de las propiedades de los líquidos. No, la tensión superficial solo es de los líquidos, nada más. La viscosidad es que está presente en los líquidos, sólidos y gases. ¿Ok? ¿Está claro, Paula? ¿Sí?
Ya está, bacán, está bien tu pregunta, está perfecto. Eso es lo bueno cuando preguntan en público, todos han leído la pregunta y todos han escuchado la respuesta. Yo te puedo asegurar que no solo tú quizás tenías esa duda, sino que por ahí un par de personas más. Y entonces ya leyeron tu pregunta, ya la escucharon, todos aprendieron. ¿Te das cuenta? Eso es lo bueno de hacer preguntas en público, que todo el mundo aprende, pues no solo uno nomás. Vamos, vamos. ¿Cómo sería la viscosidad con la temperatura, amigos? Profesor, ¿alguna vez has visto cuando la mamá pone en la sartén aceite y obviamente la cocina está apagada? La sartén se mueve, el aceite se mueve lento, ¿no? Se mueve lento. ¿Me hablan por micro? A ver, disculpa, disculpa. A ver, un minuto. A ver. Ah, está desactivado esto. A ver, un ratito. Ya, ahora sí, a ver, cuéntame. Profesor, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Perdón? Ahora sí te escucho, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta antes que pasemos, según el punto 2, donde dice que el agua pues tiene menor resistencia que otro tipo de fluido, ¿siempre va a ser el agua o hay No, ese es un ejemplo cualquiera, hija, es un ejemplo cualquiera, ¿no? Y si nos dieran entre agua y alcohol, ¿qué podríamos decir? Ah, ya, claro, ahí está lo interesante, ¿no? Es que ahí nosotros tendríamos que analizar la fuerza intermolecular que presenta, pues. Ahí tendríamos que hallar la fuerza. Y hay problemas de eso que vamos a hacer hoy día, no se preocupen. Claro, ahí por ejemplo, el agua y el alcohol, los dos tienen puente hidrógeno. Pero el agua genera más puentes hidrógenos que el alcohol. Eso significa que el agua tendría una mayor fuerza intermolecular que el alcohol, entonces su viscosidad sería mayor. Ok. Eso, claro, ahora tú dirás, no, profe, pero ¿yo cómo sé que tienen puente hidrógeno? Lo vamos a ver en los problemas, no te preocupes. Ahí gracias. Vamos a poder identificar, claro, de hecho te lo vamos a hacer. Gracias, profesor. No te preocupes. Está bien, los que desean pueden participar por Corvosa, para mí es más fácil todavía escucharlos. Seguimos. No es la sustancia de menor viscosidad, no. Seguimos. La viscosidad disminuye con la temperatura. En la sartén la mamá pone el aceite y la sartén se mueve lento, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú le das calor? ¿Empieza o no empieza a moverse más rápido, sí o no? ¿Eso qué significa? Que la viscosidad y la temperatura, ¿qué relación guardan? ¿Directa o inversa? Inversamente proporcional, ¿no? Y justamente acá viene la observación, mira, ve, ¿alguna vez has escuchado tú lubricante? ¿Alguna vez has escuchado que es un lubricante? ¿Qué es un lubricante? Un lubricante, ahí dice, simplemente es una sustancia viscosa. Los lubricantes generalmente se utilizan en los motores de los carros, ¿no? ¿Has visto o no? Es una sustancia viscosa, pero ¿qué característica tiene? Esa que dice ahí, que soporta altas temperaturas, muchachos. Recuerden que los aceites son viscosos, pero no soportan altas temperaturas, ¿o no? Porque la viscosidad y la temperatura son inversas. Pero hay una sustancia, hay un tipo de solución viscosa llamada lubricante, que es obviamente capaz de poder soportar altas temperaturas sin perder su viscosidad. Pero obviamente eso no es eterno, pues, ¿no? Llegará un momento en donde ya el lubricante no soporte más y pierda su viscosidad. Por eso es que las personas que tienen sus carritos, ¿has visto, no? Que cada cierto tiempo hacen un cambio de aceite. ¿Has escuchado eso? Oh, me toca hacer el cambio de aceite de mi carro. Claro, ¿por qué? Porque ya ese aceite está a punto de perder su propiedad viscosa, pues. Ya el lubricante ha soportado tanta temperatura, pero ya está a punto de perder esa propiedad. Entonces, ¿qué hay que hacer en el carrito? Cambiar el aceite y ponerle uno nuevo. ¿Ahora entiendes o no por qué le cambian el aceite a los carros? Claro. Claro, no es que sea una excepción, sino que el lubricante tiene un adicional que es capaz de poder soportar mucha más temperatura.
Pero llegará un momento determinado en donde ya no soporte tanto y ¿qué pase? Ya se vuelva fluido. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro, muchachos? Pregunta. Cuéntanos. Lubricante y aceite lo vemos porque en el caso, un ejemplo, en la bicicleta, cuando el pedal está duro, no sé si le echan aceite o lubricante y hace que corra más. Lo que pasa es que te cuento, sí, lo que pasa es que el lubricante es un tipo de aceite, ¿ok? Los aceites en general son viscosos, todos los aceites son viscosos. La única diferencia que tiene este tipo especial de aceite que se llama lubricante es que este es capaz de soportar temperaturas un poco más altas. Por ejemplo, un lubricante puede ser el aceite de tu cocina. ¿Tú nunca has visto que en la casa suena la bisagra? Suena cuando abren la puerta. Dice, no, oye, hay que entrar sin hacer bulla. Abre la puerta y dice, no hagas bulla. Y entonces, ¿qué es lo que hace la mamá? Dice, oye, agarra, peso que sea el aceite de la cocina y échale, pues, al lubricante. ¿Has escuchado o no has escuchado eso que la... Y la mamá, le echa aunque sea el aceitito de la cocina y ya no suena, ¿sí o no? Pero la pregunta del billón es, ¿soporta mucho ese aceite? ¿O en un par de días de nuevo? Claro, tú te das cuenta, ahí está la diferencia, pues. Un lubricante es un aceite, como cualquier tipo de aceite. La única diferencia es que este lubricante es capaz de soportar un poquito más la temperatura que cualquier otro aceite común y corriente, nada más. Por eso es que este se utiliza en los motores de los carros, ¿no? ¿Para qué? El motor del carro adentro es un infierno, pues, hijo, tremenda temperatura. Imagínate si yo a mi carro le agregara, pues, aceite Primor, ¿no? No tengo plata, pues, para comprarme aceite Primor, ¿no, mano? Prendo el carro. Pues a los 2 minutos de encendido el carro, mi motor se funde. ¿Por qué? Porque ese aceite no va a soportar el infierno que hay dentro del motor. Pues entonces, ¿qué tengo que colocarle? Un aceite que sea capaz de poder soportarme esas temperaturas. A ese se le llama lubricante. ¿Ahora sí está claro? ¿Ahora sí está claro? Sí, pero acá, estamos bien, estamos bien. Me gusta que pregunten, porque así todos participan. Así que si pueden preguntar, háganlo. ¿Eh? Ah, ya, seguimos. Ahí está, por ejemplo, la fotito, ¿no? La clásica de los aceites lubricantes, el GTX Castrol, por ejemplo, ¿no? Que tu papá todos los meses para cambiando su carrito, ¿no? Ahí está, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Ya está. Muy bien. ¿Hasta aquí todo claro, muchachos? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguros? Dale. Vamos entonces a ver ahora, los tipos de vaporización. ¿Te acuerdas cuando nosotros alguna vez vimos en materia, el paso de líquido a vapor? Todo el mundo me decía, ¿cómo se llama el cambio de líquido a vapor? Ah, a mí me enseñaron que se llama gasificación. No. A mí me enseñaron que se llama ebullición. No. A mí me enseñaron que se llama vaporización. No. A mí me han enseñado que se llama gasificación. 50,000 nombres me dieron. ¿Te acuerdas o no? Pero ¿cuál es la historia? Pueden haber muchos nombres, pero el nombre general del paso de gas, de líquido a gas, es vaporización. No, profesor, pero vaporización no tiene que ver con vapor. No, es el nombre general que se le da. No tiene que ver con vapor, ¿eh? Vaporización es el nombre general que se le da al paso de líquido a gas. Ahora, dentro de la vaporización, que es el nombre general, hay muchas formas de cómo pasar. Nosotros vamos a estudiar 2 formas. ¿Cuáles son, muchachos? Nosotros vamos a estudiar una que se llama evaporación, que es diferente de decir vaporización. Vaporización es el nombre general. ¿Qué cosa es la evaporación, muchachos? Vamos a ver. Dice, es una vaporización que se realiza a cualquier temperatura de forma espontánea para todos los líquidos.
De esas tres líneas, ¿qué es lo que tú nunca en tu vida te habías imaginado? Vamos, dímelo. De esas tres líneas, ¿qué es lo que tú nunca te hubieras imaginado? De esas tres líneas, vamos. A cualquier temperatura, claro, ¿no? A cualquier temperatura. Y para todo, o sea, todo, no te hubieras imaginado, mejor dicho. Claro, todos los líquidos se evaporan, muchachos. Todos los líquidos se evaporan, pero un ratito. Algunos se evaporan muy rápido, otros se evaporan súper lento. Las señoritas, por favor, ¿alguna vez han dejado su acetona con lo que se limpian el esmalte? ¿Lo han dejado abierto en la botellita? Pregunta, ¿después de un tiempo tu acetona está ahí? ¿Qué pasó? Profe, se evaporó, profe, rapidito, mis 5 soles se fueron, profe. ¿Sí o no? Exacto. Pero, ¿qué pasa si al lado tú tenías un vasito con agua? ¿El agua también se evaporaba rapidito o no? No, dicen, no, profe, yo anoche iba a tomar agua y me olvidé el vasito. Claro, es que la acetona se evapora rápidamente. Es un líquido volátil. Ahí viene el término volatilidad. ¿Qué cosa es volatilidad? Volatilidad es que se esfuma rápido. ¿Nunca has escuchado a veces decir esto? Yo he escuchado esto varias veces que le dicen a los niños, ¿no? Oye, ¿no me estás escuchando lo que te digo? No, mamá. ¿Qué? ¿Tienes mente volátil? ¿Qué cosa? ¿No se escuchó cuando la mamá grita así? No, mamá, no. Ahí está. ¿Pues qué significa que tienes mente volátil? Que rápido se te olvidan las cosas, ¿no? Volatilidad viene de ahí, pues, muchachos. Volatilidad viene de que algo se evapora rápidamente. Rápidamente. El mercurio se evapora muy lento, demasiado lento. Demasiado, demasiado lento. Porque es el que presenta las mayores fuerzas internas. No, muy lento. Quizás nosotros no lo podemos percibir, pero su evaporación es demasiado lenta. Exacto. Ahora, vamos a ver el otro término. A cualquier temperatura. Muchachos, ¿alguna vez alguna de las señoritas que se evaporó su acetona acá en Lima, se fue de viaje a Huancayo, se fue a Puno y dejó abierta la acetona y no se evaporó? ¿O sí se evaporó? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Se evaporó o no se evaporó? Sí se evaporó. La evaporación, muchachos, es un fenómeno que se da a cualquier temperatura. Quizás no con la misma rapidez, pero está presente la evaporación. Yo tengo una pregunta. ¿El agua del lago Titicaca, el agua del lago Titicaca no se evapora? ¿O sí se evapora? Claro que se evapora. Lentamente, pero se evapora. Claro, pero ¿se evapora o no se evapora? Esa es la pregunta. ¿Se evapora o no se evapora? Se evapora. Pues. ¿Y el agua artificial que quizás han hecho en Piura a 30 grados de temperatura, no se evapora o sí se evapora? También se evapora. Y entonces, ¿te das cuenta o no? Profesor, entonces, ¿de qué depende de que se evapore o no? De las fuerzas intermoleculares que presenta la molécula. De eso depende. Hay líquidos que se evaporan lentamente debido a que tienen una fuerza intermolecular muy fuerte. Hay otros que se evaporan rápidamente porque tienen fuerzas intermoleculares muy débiles. Pero al final y al cabo, se evaporan. Por eso que la definición dice que se evaporan a cualquier temperatura y todos los líquidos. En la definición no dice si se evapora rápido, lento, ¿no? La definición dice, mire señor, se evapora, lento, rápido, pero se evapora a cualquier temperatura y todos los líquidos. ¿Está claro ahora sí, por favor? ¿Está claro ahora sí? Nunca te olvides de eso, por favor. Ya, listo, seguimos. Ahora, la evaporación tiene otra característica, que la evaporación solo se realiza en la superficie del líquido. Es un fenómeno de superficie. ¿Qué significa eso?
significa esto, mira, ahí está el gráfico, mira. ¿Quiénes son esas moléculas que pasan a la fase de vapor? ¿Cualquier molécula de líquido? No, señor, no. Las que pasan a la fase de vapor son por filas. Primero, ¿quiénes pasan a la fase de vapor? Las que están en la superficie. Una vez que ellas pasan a la fase de vapor, ahora la siguiente que queda pasa a la fase de vapor. Luego la siguiente pasa y así, en orden. La evaporación solo se da en las moléculas de la superficie. Evidentemente, muchachos, cuando esas moléculas de la primera fila, ven el cursor rojo, por favor. ¿Se ve el cursor rojo? Confirma, confirma, ¿se ve? Ya, cuando esas moléculas de color blanco que están en la primera fila, todos ellos hayan pasado a la fase de vapor, listo, 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 muchachos. Entonces, una vez que las partículas de la superficie todas han pasado a la fase de vapor, recién la siguiente que viene pasará a la fase de vapor. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un líquido se evapora, las moléculas que pasan a la fase de vapor no son de cualquier parte del líquido, sino que solo son quienes, la de la superficie. Nada más. La primera se va, queda la de abajo, se va, la de abajo, la de abajo, la de abajo, la de abajo, hasta que se consume todo el agua o todo el líquido. ¿Está claro eso, por favor? ¿Está claro eso, muchachos? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, por favor? Ya. Ahora mira, ¿por qué te he hecho esa aclaración? Porque ahora quiero que te des cuenta de esto, mira. Ahí, ¿no? Se van primero las de la primera y está. ¿Y eso me va a generar un vapor o no? Cuando esa primera se va, ¿genera un vapor o no genera un vapor? Y eso genera una presión de vapor. Genera una presión de vapor, claro. El gas golpea las paredes del recipiente y genera una presión. Se le llama presión de vapor. Yo solo quiero que me digas esto. Si hay poco vapor, ¿hay mucha o baja presión de vapor? ¿Qué dices? Si hay poco vapor, poquito vapor, ¿hay mucha presión de vapor o baja presión de vapor? ¿Qué dices? Baja presión de vapor. Pero si hay mucho vapor que está saliendo, mucho está saliendo, ¿hay alta o baja presión de vapor? Alta, ¿no? Ya no te olvides, ¿eh? Entonces mira, entonces quiero que me digas esto. Mira, cuando nosotros estamos en la fase líquida, mira el gráfico, ¿eh? Cuando nosotros estamos en la fase líquida, estas dos moléculas de agua están unidas por una fuerza intermolecular. Cuando estas dos moléculas están unidas por una fuerza intermolecular, ¿o no? Dime si eso es verdad o mentira. ¿Es verdad o no es verdad? Ya, ahora yo te hago la pregunta. Si esa fuerza intermolecular fuera muy fuerte, ¿tendríamos mucho vapor o poco vapor? Poco vapor. Y si tendríamos poco vapor, ¿tendríamos mucha presión de vapor o poca presión de vapor? Poca presión de vapor. Pero ¿qué pasaría ahora lo contrario? ¿Qué pasaría si esa fuerza intermolecular fuera débil? Súper débil. ¿Tendríamos mucho o poco vapor? Mucho vapor. Por lo tanto, tendríamos mucha presión de vapor. Entonces, yo quiero que tú mismo deduzcas. ¿Qué relación existe entre la fuerza intermolecular y la presión de vapor? Cuando la presión es muy fuerte, cuando la fuerza es muy fuerte, hay mucha o poca presión de vapor.
poca presión de vapor. Mira, ya. Cuando está en fase de vapor, ya las moléculas están separadas, ¿no? Ya, entonces mira, la pregunta del millón viene solita. Ahí está. ¿El vapor con la presión de vapor es directa o inversa? Más vapor, más presión de vapor. ¿Sí o no, muchachos? Entonces lo ponemos ahí. A ver, profe. Ahí está. Ahora, mira por acá. Mira por acá. No te me distraigas. A ver, ya, ahora sí. Profe, ¿y la fuerza intermolecular con la presión de vapor cómo era? ¿Cómo era, te acuerdas? Muy fuerte la fuerza intermolecular, poca presión de vapor. ¿Cómo son? Inversamente proporcionales. Por favor, yo quiero que esto se entienda. Yo no quiero que tú lo memorices, porque yo te cuento algo y te soy súper sincero. Esto que estamos hablando, en un par de semanas ni te vas a acordar. Pero lo que sí te vas a acordar es el fenómeno como se da. Tú te vas a preguntar en un mes, ¿no? A ver, ¿cómo era allá? Si había mucha fuerza intermolecular, no había mucho vapor, pues. Ah, entonces, altas fuerzas intermoleculares, baja presión, inversa era. Así lo vas a deducir. Porque si tú te lo vas a memorizar, en un mes te apuesto lo que quieras que no te vas a acordar. Pero sin embargo, si tú entiendes qué es lo que está pasando, nunca en tu vida te vas a olvidar eso. ¿Estamos, muchachos? ¿Estamos jóvenes? ¿Estamos? Perfecto. Vamos con esto. Ebullición. Vamos de frente al grano, ¿eh? Profe, ¿cuál es la diferencia que existe entre una evaporación y una ebullición? Facilísimo, mira. La ebullición, lee lo que dice. Es una vaporización que se realiza a temperatura constante. Mira la primera diferencia. ¿Cómo era la evaporación? ¿Cómo era la evaporación? A cualquier temperatura. ¿Te acuerdas o no? ¿La evaporación era o no era a cualquier temperatura? Por favor, escríbelo. Necesito que lo escribas porque si no sé si estás entendiendo. Para cualquier temperatura. En cambio, la ebullición es a cualquier temperatura o a temperatura constante. A temperatura constante. Primera diferencia. Segunda diferencia. Ahorita te explico lo de las burbujas, tranquilo. Ahorita te explico lo de las burbujas. Vamos con esto. Ah, ya. No lo dice. Ya, mira. Segunda. Formación de burbujas. Profesor, pero la formación de burbujas es algo importante. Sí. Solo hay dos casos en este planeta en donde puede existir formación de burbujas en un líquido. Solo hay dos casos. ¿Sabes cuál es el primer caso? El primer caso es este. ¿Alguna vez a ti te han servido un jugo de papaya en verano, mediodía, calor terrible, no te lo has tomado, luego de una hora has regresado y has visto que tu jugo de papaya tiene burbujitas? Se afermen. Pues, ¿qué cosas son esas burbujitas? Esas burbujitas son los desechos de las sustancias que están generando la fermentación, pues. Todas esas bacterias que han hecho de que se fermente tu jugo de papaya, cuando comen, liberan gases. Y esos gases son esas burbujas. Entonces, un primer caso en el que hay aparición de burbujas es porque hay un bicho que está respirando y que está desechando gases. Fermentación, por ejemplo. Putrefacción, ¿sí o no? Descomposición, ¿no? ¿O no? Y el otro caso es cuando un líquido hierve. ¿Por qué, muchachos? Ejemplo mental. Cierra tu ojito y escúchame. Tú tienes tu tetera llena de agua. Abajo está la cocina. Le prendo fuego. Pregunta del millón. ¿Dónde se llega primero a 100 grados Celsius? ¿Abajo o arriba de la tetera? Toda la tetera tiene agua. ¿Dónde llegas primero? Abajo. Eso significa que abajo ya no deberías tener líquido. ¿Qué deberías tener abajo? ¿Gas o no? Entonces, cuando ya abajo se forma los 100 grados Celsius,
todo el líquido que está en contacto con la tetera, que está a 100, todo eso pasa a fase, ¿qué cosa? Pasa a fase vapor. No entiendo por qué abajo. Hijo, ¿dónde prendes tú la cocina? ¿Al fondo de la tetera o en la cabeza de la tetera? ¿Dónde prendes la cocina? Tú no entendí eso. ¿Dónde pones tú? Esta es la cocina, ¿no? ¿Dónde pongo la tetera yo? ¿La pongo así o la pongo de cabeza? No sé, porque la pregunta es media rara, ¿no? ¿La pongo así o la pongo de cabeza? ¿Cómo hago? Claro, pues entonces es evidente que si la pongo así, ¿dónde voy a llegar primero a 100? ¿Aquí abajo o arriba? ¿Dónde vas a llegar primero a 100? ¿A 100 vas a llegar abajo? Pues no. Abajo vas a llegar a 100. Entonces, si abajo está 100, ¿tengo líquido o ya tengo vapor? ¿Qué dices? Abajo ya está 100, ¿no? Abajo ya está 100. ¿Tengo líquido o tengo vapor? Profe, debería tener líquido, pero tengo vapor. Por eso que cuando tu tetera, el agua hierve, ¿de dónde vienen las burbujas? ¿De la superficie vienen las burbujas? ¿O la superficie? ¿De dónde vienen las burbujas? Las burbujas vienen de abajo, hijo. Entonces, la evaporación, la vaporización, ¿solo se está dando en la superficie o se está dando en todo el cuerpo de líquido? Claro, porque una vez que empiezan a ascender las burbujas, se empiezan a formar otras, ¿o no? Se forman otras. Entonces, muchachos, ¿la ebullición es un fenómeno de superficie o es un fenómeno que ocurre en todo el cuerpo? En todo el cuerpo. Dos diferencias bien marcadas, ¿ah? De evaporación y ebullición. ¿Estamos? ¿Se entendió, por favor? ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió? Bacán. ¿Cuándo hierve un líquido? Ah, cuando llega a 100 grados Celsius. No, no es cuando llega a 100 grados Celsius. Es al revés. Mira, a ver. Un líquido empieza a hervir cuando la presión en su interior, la presión de vapor, se iguala a la presión externa, la presión atmosférica. Ah, o sea que si la presión que se genera dentro de la olla con el vapor se iguala a la presión atmosférica, ¿ahí hierve el agua? Sí. Ah, eso ocurre a nivel del mar, ¿a qué temperatura? ¿A qué temperatura la presión interna de tu tetera se iguala a la presión atmosférica a nivel del mar? ¿A qué temperatura se logra eso? A 100 grados Celsius, muchachos. ¿A nivel del mar se genera cuánto? ¿A nivel del mar se genera cuánto? A 100 grados Celsius. Entonces veamos ahí, mira, ahí está el ejemplo. La ebullición es un fenómeno que se da en toda la expansión del cuerpo. Todo, todo, todo. A diferencia de la evaporación que solo se daba en la superficie, ¿no? ¿Qué más, mis amigos? Dice, ¿no? Vamos por acá. ¿Qué más? Le doy calor ahí, mi cocinita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La presión interna, que es la presión del vapor, se iguala a la presión externa, que es la presión atmosférica. Cuando se igualan esas dos presiones, ahí empieza la ebullición del agua. Para nosotros que estamos a nivel del mar, bueno, los que estemos en Lima o en alguna ciudad costeña, ¿hay alguien de provincia acá, por favor? ¿Puede decirme si hay alguien que no es de nivel del mar? No sé, Huancayo, ¿hay alguien? A ver, no sé, de repente hay alguien por acá que no sea de un lugar costero como Lima, ¿no? Todos estamos acá entonces, ya, perfecto. Entonces, como todos estamos aquí en Lima o en alguna ciudad que esté a nivel del mar, para nosotros, ¿a qué temperatura se da la igualdad de la presión interna con la externa? ¿A qué temperatura, muchachos? A 100 grados Celsius. ¿Ahora entiendes tú por qué en Huancayo el agua hierve a menos temperatura? En Huancayo el agua hierve a menos temperatura. ¿Cuánto menos? No lo sé, pues debe ser 98, quizás 95, no lo sé, no tengo idea, pero hierve a menos temperatura. A ver, por ahí si hay algún googleador, a ver, temperatura de ebullición en Huancayo, ponga ahí en su Google y nos pase el dato al toque. La pregunta es, ¿por qué en Huancayo hierve el agua a menos temperatura? La respuesta es obvia, porque
¿En Huancayo hay más o menos presión atmosférica que en Lima? Hay menos presión. Entonces, si yo tengo menos presión externa, requiero menos presión interna. Y si yo requiero menos presión de vapor, requiero menos vapor. Lo que significa que requiero menos temperatura, pues. Por eso que en Huancayo el agua hierve a menos de 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque estás ¿a qué? A menos presión. ¿Dónde hay más presión? ¿En Lima o en Huancayo? Porque si eso no lo sabemos, estamos perdidos. ¿Ah? ¿Dónde hay más presión? Más presión hay abajo, señores. Más presión hay en Lima. A medida que nosotros vamos ascendiendo, la presión va disminuyendo. Por eso que el agua hierve a menos temperatura. Ese es el motivo por el cual los alpinistas, cuando llevan su café, no lo llevan en sobrecito molido industrializado. Porque el cafecito Kirma que a ti te venden industrializado está elaborado para que las propiedades de sabor, de olor, de consistencia sean cuando el agua ha sido hervida a 100 grados Celsius. No es lo mismo tomarte un vasito de agua hervida a 100 grados Celsius que a 95 grados Celsius, aunque parezca mentira, aunque no es lo mismo. Por eso que tomarse Huancayo un cafecito de sobre es lo peor que puedes hacer. Por eso es que en muchas ciudades de las alturas, tú seguramente vas a escuchar esto, en muchas ciudades de las serranías, de las alturas, la gente no consume café en sobre. ¿Qué consume la gente de las serranías? ¿Café en sobre o café pasado? ¿Qué consumen? Exacto, pues café pasadito. ¿Por qué? Porque ellos muelen su café y eso hace infiltrar con el agua hervida a menos temperatura. ¿Ahora entiendes? Claro, pues. Esa es la industria del café, por ejemplo, ¿no? El café se vende, como no te puedes imaginar, en toda la costa. Pero tú te vas a la sierra y nadie compra café Kirma, nadie compra café Alto Mayo, no compra. ¿Por qué? Porque es el peor café que te puedes tomar con el agua a menos de 100 grados Celsius. Increíble, ¿no? Por eso que nuestros alpinistas se llevan su maquinita de moler cafecito y en el Everest ahí están con su maquinita. Se toman su... ¿Por qué? Porque no pueden preparar su café Kirma, pues, hijo. Tienen que moler su cafecito, echar su agüita ahí y tomar ahí su cafecito. Por ejemplo, mira, tiene que ver con esta propiedad. ¿Estamos, muchachos, acá entonces? ¿La diferencia entre evaporación y ebullición? ¿Estamos? ¿Se entendió la diferencia, por favor? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ajá, dice que en el Everest hierve 86 grados Celsius, mira. 86, ¿ah? 86 grados Celsius. Son 14 grados de temperatura menos, ¿ah? Menos, ¿ah? Ahí está, pues. Así que, ya sabes, ¿ah? Moraleja, si algún día te vas a ir de viaje a la sierra, vas a hacer tu trekking, tu hiking, vas a hacer tu excursión en alguna ciudad de la altura, lo peor que puedes hacer es llevar, ¿qué cosa? Café en sobre. Es lo peor que puedes hacer, ¿eh? Porque generalmente la gente dice, ¿no? Hoy vamos a ir a Quiclio. Hoy, pero en Quiclio hace friecito. O lleva cafecito, pe. Ya, hay que comprar entonces un sobrecito de café. Es lo peor que puedes hacer, ¿eh? Terrible va a ser ese café, hijo. Ese café va a ser peor que morder una sábila, hijo. Horrible, horrible. Mejor que lleva tu cafecito molidito lleva, ¿verdad? Claro, es otra, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo tiene una explicación lógica? Claro, sino que la gente que dice, bueno, la gente que quizás es de esos lugares no saben esta teoría, pues si te dicen, no, mejor es que tomes tu cafecito pasadito, es más rico. Ah, no sé, porque el sobre, no, ese no funciona, no sirve, te dicen, claro, pero tiene una explicación, pues, lógica, ¿no? Ahí está. Muy bien, mis amigos. La pregunta del millón es esta. ¿Cómo es la fuerza intermolecular con la temperatura de ebullición?
¿cómo se relaciona? ¿Directa o inversa? Piensa, pues mira, pensemos, ¿ah? Si la fuerza es muy intensa, ¿se rompe fácilmente esa fuerza intermolecular? Porque para que algo hierva, tengo que romper o no esa fuerza intermolecular. Tengo que romperla. Pregunta del millón entonces. Si la fuerza es muy intensa, ¿necesito poca o mucha temperatura para romperla? Mucha temperatura. Entonces, mis amigos, ¿qué podríamos decir? Que si la fuerza intermolecular es muy fuerte, la temperatura que necesito para romper esa, también ¿cómo debe ser? Muy fuerte. Entonces, la fuerza intermolecular y la temperatura de ebullición, ¿cómo son? Directamente proporcionales. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos? Listo, mis amigos. Muy bien, vamos al descanso. Muy bien, continuamos. Vamos con la última parte. Esta diapositiva se la voy a dar al tutor, por si acaso, ¿eh? Para que se la comparta a ustedes. Por si acaso se la voy a dar para que se la comparta a ustedes. Así que no crean que no lo van a tener. La diapositiva se la voy a dar al tutor para que ustedes la tengan ahí y la puedan estudiar. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué cosa es la presión de vapor? Directo nomás, muchachos. Directo. La presión de vapor es la presión que ejerce un vapor. Pero la pregunta es, ¿los líquidos se evaporan infinitamente? ¿Tú has visto alguna vez un termo de agua? Dentro del termo de agua, ¿el líquido se debe de evaporar o no se debe de evaporar? ¿Sí o no, muchachos? Dentro de un termo, el líquido debería de evaporarse, ¿no? Pero la pregunta es, ¿se evapora por completo o solo se evapora un poco? ¿Qué dices? Vamos, hola, ¿se escucha? Se evapora un poco, ¿no? ¿Pero por qué se evapora un poco? Porque debería de evaporarse todo. La respuesta es muy sencilla. Hay una cantidad de vapor que se va hay una cantidad de vapor que se va a generar a una determinada temperatura. Para una determinada temperatura hay una cantidad máxima de vapor que se puede generar. Por ejemplo, miren por acá. Por ejemplo, yo tengo ahí un líquido, estamos a 20 grados Celsius, y a 20 grados Celsius la presión de vapor máxima es 17.5 milímetros de mercurio. Entonces, yo tengo una pregunta. Para llegar a esa presión, yo no sé si esa presión se logrará con 2 moléculas de agua evaporada, con 5 moléculas, con 7, con 10, con 20, no lo sé. Pero basta que se llegue a esa presión y ya no se evapora más el líquido. ¿Qué es lo que sucede? El líquido se empieza a evaporar. Mírame, acá está. Las moléculas que están de color plomita son las que se empiezan a evaporar, ¿no? Las que están de rojita son las que se están evaporando, pues, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se evaporan por completo todas? No. ¿Por qué? Porque una vez que se llega a esa presión máxima, ya no se evapora más. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Empieza a condensar. Condensa. O sea, pasa de nuevo al estado líquido. Pasa líquido. La presión disminuye, de nuevo se evapora. Llega a su máximo vapor, a su máximo valor, de nuevo condensa. Entonces está, evapora, condensa. Evapora, condensa. Evapora, condensa. Entra en ese juego dinámico. Por eso dice ahí, cuando la velocidad de condensación se hace igual a la de vaporización, el vapor está en un equilibrio dinámico. ¿Qué es lo que te quiero decir, muchachos? Que el vapor, el agua o cualquier sustancia, cuando tienes un sistema cerrado, no se evapora por completo. ¿Por qué? Porque para una determinada temperatura hay una cantidad de presión máxima que se va a soportar. Cuando ya se llega a esa cantidad máxima, ya no se evapora nada, sino que ahora condensa. ¿Ok? Listo. Se llega a un equilibrio, correcto. Muy bien tu comentario. Ahí está. ¿Qué dice por acá? Vamos rapidito, dice, ¿no? Ahí está. A se evapora, ahí está. Ahora, ¿qué dice ahí? Cuando
La evaporación se da, si llega a la presión máxima, ahora condensa. Cuando estamos en ese equilibrio de vapor líquido, vapor líquido, vapor líquido, ese equilibrio dinámico, es ahí que se da la presión de vapor. ¿Ok, muchachos? Muy bien, para terminar, rapidito nomás, estado líquido, ¿qué características conocemos de los líquidos? Esto si no nos demora, 10 minutos nos demorará, no nos demora más. Estado líquido, estado sólido ahora, ¿no? Características, sus partículas están juntas debido a que las fuerzas de cohesión son mayores que las de repulsión. Ahí está. Tiene forma y volumen definido. Los sólidos no pueden aumentar su volumen ni tampoco pueden modificar su forma. Tienen su forma definida, ¿no? Exacto. Solo vibran. Muy bien, Paula. Son incompresibles. No se les puede disminuir. No se les puede disminuir qué cosa. El volumen, ¿no? Son incompresibles. Tienen mayor densidad generalmente que los líquidos. ¿Por qué generalmente? Porque un bloque de hielo flota en el agua. ¿Qué significa? Que el líquido tiene más densidad que el sólido, ¿no? Ese es un caso, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Ese es un caso en donde el hielo flota encima de un líquido, ¿no? Flota, flota. Entonces, un sólido tiene menos densidad que el líquido, pues, ¿no? Claro, por eso que ahí dice generalmente los sólidos tienen más densidad que los líquidos. El ejemplo contrario, el hielo, ¿no? No son fluidos, sino que estado condensado. Ahora, hay dos tipos de sólidos, amorfos y cristalinos. La pregunta del millón es, mis amigos, ¿en qué se va a diferenciar de que un sólido sea amorfo o cristalino? ¿Cuál es lo que va a hacer que se diferencie? Facilísimo. ¿Qué ves acá? ¿Qué ves en el cristalino? En el cristalino se ve o no un orden. En el cristalino todo está bien ordenadito, ¿no? En cambio, en el amorfo, ¿cómo está? Todo desordenado. El orden interno es el que te define si el sólido va a ser amorfo o si va a ser cristalino. ¿Está claro hasta acá, por favor? ¿Está claro hasta acá? Yo creo que estamos bien hasta aquí, ¿no? Perfecto, sigamos. Ahí está el cuadrito. Te pongo el cuadrito ya de frente. A ver, tú me comentas, ¿ya? Vamos a comparar uno por uno. ¿Qué dice? Amorfo. Las partículas están dispuestas de forma irregular. O sea, están desordenadas. Cristalino. Las partículas están dispuestas en forma regular. ¿Qué significa? Están ordenaditas. ¿Está claro hasta acá, muchachos? ¿Está claro? Sí, coméntame, estamos hasta aquí. Ahora, los amorfos presentan un orden de corto alcance. Ahorita explico eso. Los cristalinos tienen un orden de largo alcance. Profe, ¿qué significa corto alcance, largo alcance? Te cuento. En los cristalinos, todo está ordenadito, ¿sí o no? ¿No? Todo está bien ordenadito. Dime sí o no al toque para continuar. ¿Estamos o no, muchachos? Ya, la pregunta es, ¿ese orden que tú ves en los cristalinos es un orden puntual o de cualquier lugar de donde tú mires al sólido por todo lado está ordenado? Por todo lado. Es una visión general. Por donde yo lo vea, está ordenado. A eso se le llama orden de largo alcance. Por donde tú observes el sólido, tiene un orden interno. Ahora me voy al amorfo. ¿En el amorfo ves algún orden? ¿O no ves algún orden? Míralo. No ves, ¿no? Claro, tus ojitos bonitos no pueden ver el orden, pero ahora yo sí te voy a hacer ver un orden. Ahí hay un orden. Tú no te das cuenta de que una bolita azul siempre tiene dos bolitas blancas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, entonces ahí hay un orden. Pero ese orden ¿es global o es puntual? ¿Ese orden es global de donde tú lo veas o es puntual? Es puntual. A eso se le llama de corto alcance. A ver, acá hay una pregunta, ¿no?
Profe, pero eso no es una molécula. Claro, es una molécula. Por eso justamente, porque es una molécula, es que siempre tiene uno azulito y dos blanquitos. Sí, pero la pregunta es, ¿espacialmente están ordenaditas todas las moléculas o las moléculas están desordenadas? Las moléculas están desordenadas. Las moléculas están desordenadas. Pero dentro de esa molécula, ¿hay o no hay un orden? Claro, siempre es una bolita azul con dos bolitas blancas. Por eso se le llama orden de corto alcance, se le llama. ¿Ok? A ver, pero dice, claro, eso no importa, Paula, eso no importa. El sólido puede estar conformado por cationes, aniones, iones, moléculas, átomos, no importa. Eso no importa. Eso de ahí no importa. Lo que nosotros observamos es el orden. El orden. Porque mira, te cuento, ¿no? Porque acá Paula nos está diciendo esto. Porque yo te cuento esto, Paula, mira. Ahí, por ejemplo, Paula, en ese sólido amorfo también son átomos. En ese sólido amorfo también son átomos. ¿Y está ordenado o está desordenado? Está desordenado. Está completamente desordenado. Profesor, pero ¿y ahí cómo se ve el orden de corto alcance? Facilísimo. Eso de ahí, muchachos, es una estructura tetraédrica. Por cada estructura tetraédrica, siempre hay 4 átomos de carbono. Siempre. Cada estructura tetraédrica que ves en ese amorfo, siempre son 4 átomos de carbono. Tú juntas varias de esas estructuras y te forma algo desordenado. Pero cada estructura tiene 4 átomos. Ahí está el orden de corto alcance, pues. ¿Ahora sí lo tienes claro? ¿Ahora sí lo tienes claro? Ahora sí, por favor, confirma para continuar. Ahora sí lo tenemos claro, muchachos, todos. Por eso, ¿entendiste lo del tetraédrico? Ya, pero acá es igual, pues, acá es igual. En este sólido amorfo, en ese sólido amorfo está conformado por qué. Ese sólido amorfo está conformada por moléculas de qué. De C, ahí creo que dice CH2. Bueno, no logro ver bien los átomos, pero imaginemos que es, imaginemos que es lo que te digo. Una bolita azul con dos bolitas blancas. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿esas moléculas en general están bien ordenadas? ¿Están bien ordenadas? No están ordenadas. Pero siempre cada molécula está o no conformada por una bolita azul y dos bolitas blancas. Dime si no se está manteniendo ese orden ahí. Siempre, porque yo no veo ahí una bolita azul con 3 blancas. Yo no veo ahí una bolita azul con 5 blancas. Siempre estoy viendo de que hay una bolita azul con 2 blancas. A ese orden particular se le llama orden de corto alcance, porque no es un orden global. Todo está desordenado. Pero particularmente, eso que forma el sólido tiene un orden de corto alcance. ¿Por qué? Porque siempre está conformado por una bolita azul y 2 bolitas blancas. A eso se refiere cuando te dice orden de corto alcance. ¿Ok? Listo. Dice acá, profe, entonces el amorfo tiene un orden específico de corto alcance y el cristalino general, largo alcance. Exacto, a eso se le llama de esa forma. ¿Estamos? ¿Estamos? Seguimos. Sólido amorfo. Son isotrópicos. ¿Qué significa isotrópico? La medida de la propiedad es igual en cualquier dirección. Cuando yo tengo un sólido amorfo, yo le tomo la medida de una propiedad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mira. Por ejemplo, tú le tomas la conductividad. Imagínate que este es el sólido amorfo, ¿no? Entonces yo le voy a tomar la conductividad eléctrica, la resistencia en esta dirección. Así, en esta dirección. Entonces yo le tomo la resistencia en esta dirección, me sale un valor.
Ahora voy a tomar la resistencia en esta dirección. Mira, primero le tomé a lo largo, ahora le tomo la resistencia a lo ancho. Como el sólido es amorfo, tomar la medida en esta dirección es la misma que tomar en esta dirección. Da lo mismo. Tomar así o tomar así, da lo mismo. Porque es un sólido amorfo. En cambio, si fuera un sólido cristalino, se diría que es anisotrópico. ¿Qué significa anisotrópico? Que la medida de la propiedad depende de la dirección en que sea tomado. Si esto fuera un sólido cristalino, tomarle una propiedad en esta dirección me daría un valor completamente diferente a tomarle en esta dirección. Serían valores diferentes. ¿Está claro? Isotrópico significa que la medida la puedes tomar en cualquier dirección y te dé el mismo valor. Anisotrópico significa que la medida es diferente dependiendo de la dirección en que tomes esa propiedad. ¿Ok? ¿Está claro eso, por favor? Isotrópico, anisotrópico. Claro, eso es algo interesantísimo. La tercera propiedad, amorfo. Presentan puntos de fusión no definidos. Profesor, ¿cómo puntos de fusión no definidos? Recuerda que el punto de fusión es el paso de sólido a líquido. Exacto, Paula. Intervalos, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? Oye, ¿cuánto es la temperatura de fusión del plástico? Ah, bueno, está entre 20 y 80 grados Celsius, más o menos. ¿Eso es definido o eso es un intervalo? O sea, el que tú me digas que esté entre 20 y 80, ¿qué significa? Que puede ser 20, que puede ser 21, que puede ser 25, que puede ser 27, que puede ser 60, puede ser 80. Entonces, los sólidos amorfos no tienen temperaturas de fusión definidas, son intervalos. En cambio, los cristalinos presentan punto de fusión definido. Por ejemplo, ¿cuánto es la temperatura de fusión de la sal? 801, punto. No, ah, está entre 800 y 805. No, no, no. 801, señor. A nivel del mar, 801. Definido. Exacto. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Dice, cuarta propiedad, amorfo. Se rompen irregularmente para originar piezas con aristas y curvas irregulares. O sea, cuando el sólido amorfo se rompen pedazos distintos. Eso es lo que te trata de decir. Por ejemplo, ¿quién es un sólido amorfo? Este de acá. Este es un sólido amorfo. ¿Quién es? El vidrio. Cuando tú rompes el vidrio, ¿se rompen vidrios rectangulares chiquitos? O se rompe como sea. Se rompe como sea. Eso es un sólido amorfo. En cambio, un sólido cristalino que dice, la ruptura produce fragmentos que tienen las mismas características que el sólido original. ¿Qué, profe? ¿Se rompen en pedazos parecidos? Sí. No le creo, profe. De hecho, que no me vas a creer porque lo más probable es que nunca en tu vida hayas visto romperse un sólido cristalino. Muy pocas veces nosotros hemos roto sólidos cristalinos. Un ejemplo, profe, el diamante. Cuando el diamante se rompe, el diamante sigue teniendo las mismas características que el sólido original, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sigue teniendo las mismas características que el sólido original. Claro, pero el hielo a veces se rompe en pedazos diferentes. Exacto, el hielo se rompe en pedazos diferentes. Pero la estructura interna sigue siendo igual a la estructura interna del hielo gigante. No solamente veamos la parte macro, sino que también veamos la parte micro. La estructura del hielo es como un hexágono, así, es como un hexágono. Los puentes hidrógenos y los hexágonos. Cuando tú rompes el hielo,
se sigue manteniendo en esos pedazos la estructura hexagonal del hielo. Claro, a nivel macro dirás, profe, pero yo rompí el hielo, pedazos diferentes, sí, pero a nivel micro la estructura se sigue manteniendo. Lo que no ocurre con los amorfos, porque en primer lugar, los amorfos ni siquiera estructura interna formada tienen. Cualquier forma tienen, pues. ¿Te das cuenta entonces por dónde va la propiedad? ¿Te das cuenta por dónde va la propiedad? La propiedad va generalmente por la estructura interna. Por eso que bien claro dice acá, ¿no? Por eso que bien claro dice acá. La ruptura produce fragmentos que tienen las mismas características que el sólido original. En ningún momento dice la misma forma, tamaño, corte, ¿no? Dice características. Y características pueden ser macroscópicas o microscópicas. ¿Estamos o no? Estamos, muchachos. A ver, vamos a leer. Exacto, ¿no, Paula? Tanto afuera como adentro. Exacto. ¿Estamos? ¿Estamos, amigos? Muy bien, por ahí te puse el dibujito de una Santa Rosa y no te lo puse porque es, no es porque estamos a agosto, ¿eh? Sino que a esos vidrios que tú ves ahí se les llama vitrio con T, no vidrio con D, sino con T, T de tamal, vitrio. Esos vidrios que son vitrios son sólidos cristalinos. No, profesor. El sólido amorfo, ejemplo de sólido amorfo. Plástico, brea, goma, hueso, resina, madera, caucho, jebe, vidrio. Ahí dice vidrio, profe. Y usted ahorita me pone un vidrio y me dice que es amorfo. No, lo que pasa es que eso no es un vidrio. Es un vitrio con T de tamal. Vitrio. Los vitrios son cristales, señores. Son cristales parecidos al vidrio, pero que tienen propiedades cristalinas. Claro. No le creo, profe. ¿Alguna vez en tu vida has visto eso en alguna iglesia? ¿Has visto en alguna iglesia? Cuando la luz le da al vidrio, la luz no ingresa de manera igual. No ingresa de manera igual. Hay partes del vidrio que se ve más clarito y otra que se ve más oscura. Ya, pero ¿por qué, profesor? Si aquí en mi ventana, la luz entra de manera homogénea. Es que tu ventana es amorfa. La propiedad, incidencia de la luz, da lo mismo en cualquier dirección, pues. ¿No ves que en los sólidos amorfos la propiedad es la misma en cualquier dirección? Entonces, cuando la luz incide sobre tu vidrio, en cualquier dirección genera el mismo resultado. Por eso que tú dices, mira, se ve clarito todo. Claro, porque es amorfo, pues. Pero en un vitrio, el vitrio, a medida que la luz va entrando, genera colores diferentes, tonalidades distintas. Por eso es que de ahí sale, pues, el dibujito de Santa Rosa de Lima. ¿Por qué? Porque cuando la luz ingresa, debido al ángulo con que ingrese, va a generar una tonalidad diferente. Eso es un vidrio. ¿Te das cuenta o no? Ah, ¿te das cuenta o no te das cuenta? ¿Te das cuenta o no? Es interesante, ¿no? La tonalidad es del vidrio, pero ¿cuánta tonalidad va a generar en el vidrio? Eso depende de la incidencia de la luz, pues. Y entonces, como la dirección de la luz no es la misma en todas direcciones, va a generar tonalidades diferentes. Eso es un vitrio. ¿Te das cuenta? Es increíble eso, ¿no? Y esa es una propiedad de los sólidos cristalinos, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, los líquidos también son amorfos. Los líquidos también son amorfos. Pregunta, ¿alguna vez tú te has metido a la piscina y has abierto tus ojos en el agua? ¿Has abierto o no has abierto tus ojos en el agua? Dime, ¿ves de manera diferente las cosas o todo se ve igual en el agua? Tú volteas un... ¿Ves de manera diferente? No, yo no sé si deformada, no lo sé.
Yo lo que te estoy diciendo es si ves todo diferente o está igual en todo lugar. ¿Cómo está? Pero yo te digo, o sea, me refiero a esto. Abres tu ojo, aquí ves clarito, aquí ves oscuro, aquí ves opaco, aquí no ves nada. A eso me refiero. O todo lo ves igual. Todo lo veo igual. Pues, ¿por qué? Porque es amorfo. La incidencia de la luz en el líquido te genera la misma propiedad en cualquier dirección. Es amorfo. ¿Te das cuenta o no? Es increíble, ¿no? Es increíble todo eso. ¿Eh? Ahí está. Ahora, para terminar esto, mis amigos. Tipos de sólidos cristalinos. Tipos de sólidos cristalinos. ¿Qué sólidos cristalinos tenemos? Tenemos cuatro tipos de sólidos cristalinos. Molecular, covalente, iónico y metálico. Vamos a ir primero con el iónico y el metálico. El iónico está conformado por iones, cationes y aniones. El metálico está conformado por cationes en un mar de electrones. ¿Te acuerdas cuando vimos el enlace metálico? Cationes en un mar de electrones. Pero los dos son de cargas opuestas, ¿o no? Tanto el iónico tiene catión, tiene anión, cargas opuestas, y tanto el metálico también tiene catión y tiene el electrón, cargas opuestas. Ahora, en el iónico, las atracciones son electrostáticas, ¿no? Electrostáticas, ¿te acuerdas o no? En el metálico es el enlace metálico. Ahora, yo tengo una pregunta. Tanto el iónico como el metálico, que tienen naturaleza electrostática, ¿tienen o no tienen altas temperaturas de fusión? Claro. Los sólidos iónicos tienen altas temperaturas de fusión. ¿Te acuerdas el enlace iónico? Por encima de los 400 grados Celsius, ¿no? Los metales igual, pero los metales van de moderado a elevado. De moderado a elevado. ¿Ok? Recuerda que los metálicos conducen la corriente. Los iónicos no conducen la corriente en estado sólido. En estado sólido, los iónicos no conducen la corriente. En cambio, los metales conducen la corriente y el calor. ¿Ok? Ejemplos de sólidos iónicos, todas las sustancias iónicas. Ejemplos de metálicos, todos los metales. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Qué es lo que me tengo que acordar yo del iónico y el metálico? Que ambos presentan temperaturas de fusión elevadas. El metálico de moderado a elevado, el iónico elevado. Eso nunca te tienes que olvidar. Apúntalo si es posible. El iónico no conduce la corriente en estado sólido. El metálico, buen conductor de corriente y el calor en estado sólido. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta acá? Para pasar al molecular. Molecular y covalente. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un sólido molecular y covalente? En un sólido molecular, temperaturas altas. ¿Quiénes presentan temperaturas de fusión altas? Los iónicos y metálicos. El iónico altas, el metálico de moderado hacia altas. ¿Okay? Ahora, el molecular está conformado por quién? El molecular está conformado por átomos o moléculas. Especialmente, ¿qué cosa? Moléculas. Por eso le llaman molecular. Molecular. Profesor, pero ahí dice átomos. Gases nobles, pues. Los gases nobles son átomos. Pero van a formar sólidos moleculares. En cambio, un sólido covalente está formado solo por átomos. Por átomos. Dice, átomos conectados en una red de enlaces covalentes. Átomos. ¿Ok? ¿Qué une las moléculas? ¿Enlaces atómicos o fuerzas intermoleculares, muchachos? ¿Qué une las moléculas? Fuerzas intermoleculares. ¿Qué une a los enlaces? Enlaces atómicos, así de fácil. Ahora, enlace covalente en este caso. Ahora, ¿por qué está un gas noble ahí? Porque cuando los gases nobles se van a solidificar a ciertas condiciones de presión y temperatura,
van a formar sólidos moleculares. A temperatura ambiente es un gas, pues, pero cuando ese gas noble a una presión y temperatura determinada pase al estado sólido, me va a generar un sólido molecular, no un sólido covalente. ¿Está claro, Paula? ¿Está claro, Paula? Bacán. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué es más fácil romper? ¿Una fuerza intermolecular o un enlace atómico? ¿Qué es más fuerza romper? ¿Qué es más fácil romper? Una fuerza intermolecular. Entonces, tengo una pregunta. Si romper una fuerza intermolecular es más fácil, pregunta del millón, ¿yo necesito más o menos temperatura para romper una fuerza intermolecular? A ver, la pregunta es esta. ¿Dónde necesito menos temperatura para romper una fuerza intermolecular o un enlace atómico? Una fuerza intermolecular. Por eso es que los sólidos moleculares tienen baja temperatura de fusión. Acá está. Ahí está. Punto de fusión bajo. ¿Por qué? Porque solo tendría que romper una fuerza intermolecular. Profe, en cambio, si yo tengo que romper un enlace atómico, no, ahí sí la cosa es complicada, ¿no? Porque hay qué cosa, hay que romper un enlace atómico, una reacción química. ¿Ok? Listo, mis amigos, ahí está. Estas diapositivas se las voy a pasar, no me las voy a quedar yo. Eso se las va a pasar, se las vamos a pasar para que ustedes lo tengan. No, sí, se lo voy a pasar al tutor, no se preocupen. Vamos a las preguntitas, ¿te parecen? Vamos a las preguntitas, muchachos. Tenemos todavía unos cuantos minutitos. Uy, acá estoy. Ya está. Vamos a las preguntitas, mis amigos. Vamos a las preguntitas. ¿Ya? Dame one minute. Y lo hacemos al toque. Las preguntas que queden pendientes las terminamos en la siguiente sesión, muchachos. Sí, no se preocupen, todo tranquilo. Un ratito voy a abrir aquí el archivo. Ay, Dios mío. No vayan a pensar que soy botado y nada por el estilo, ¿eh? Pero yo te juro que hasta el día de hoy no me acostumbro a utilizar un teléfono Android. Yo no digo siempre, pero desde que yo he tenido teléfono, siempre he tenido iPhone. Y ahora, hoy en día que tengo un Android, Dios mío, cómo sufro, porque los sistemas son completamente diferentes. Y a veces aprieto un botón y no sale una cosa, ¿no? No es que sea tan fino, sino que simplemente de la primera vez en mi vida que tuve un teléfono, me regalaron un iPhone, me acuerdo, un iPhone de segunda, todavía viejito, que me regalaron en mi casa, me acuerdo, para tener. Entonces, desde esa vez, siempre he tenido, y ahora que me compré un Android, Dios mío, me hace doler la cabeza porque estoy que quiero descargar algo, no puedo, y así. Terrible, ¿no? Pero bueno, cosa de que uno se acostumbre nomás. Por eso que a veces me demoro también un poquito, ¿no? Sí, no, ya no me compré. No soy muy amante de los teléfonos, yo les contaré. No soy muy amante de los teléfonos. No soy un amante acérrimo de los teléfonos. Por eso que... el teléfono iPhone que lo he tenido como 6 años, creo. 7 años he tenido mi teléfono iPhone. 7 años. Por eso le digo, no soy un... No vayas a pensar, ah, soy el profe, qué bacán, el profe se cree bacán. No. Lo que sí es que me lo regalaron y me quedé con eso, nada más. Me quedé con eso y simplemente dije, bueno, ¿no? Y ya nunca más me volví a comprar otro y bueno, quedó así nomás, ¿no? Ya, listo, muchachos, a ver. Vamos a ver las preguntitas. Hay algunas preguntitas por acá. Nos queda unos cuantos minutos. Si no, ya no hay problema. Lo hacemos la siguiente semana. Los problemas que queden, lo hacemos la siguiente semana, ¿ok? Sí, no hay problema. Lo hacemos, si no, en la siguiente sesión. Ya, vamos a ver por acá. ¿Dónde estás? Esto creo que es acá. Sí, se puede ver. Ya. Bacán. Empezamos a ver. ¿Cuál sería la clave, por ejemplo, el problema 16? Te escucho.
16, a ver, vamos, dime una clave. Al toque nomás, 16. Establezca la correspondencia propiedad tipo de sólido. Mira, puntos de fusión, a ver, tu clave, a peso me dicen por ahí, a ver, vamos a ver al toque. Profesor, puntos de fusión elevados y frágiles. Ah, los que tenían puntos de fusión elevados eran dos, metálico o iónico, pero el metálico no es frágil, pues. ¿Los metálicos se rompen fácilmente? No, los metálicos son recontra duros, ¿o no? Claro, son recontra duros. Entonces, ¿quién sería acá el metálico? Dice, punto de fusión, ¿quién sería iónico, no? Entonces, este debe ser la letra A, ahí está. Sigue, ya está él, ahora acá. Presenta alta dureza. Oye, ¿quién presenta alta dureza? Alta dureza presenta el diamante, por ejemplo. Y el diamante es un conjunto de átomos de carbono. Covalente, ¿no? Covalente, profe, covalente. La B, covalente. Acá podría ser la B, profe. ¿Eh? ¿Podría o no podría ser la B? Dime, ¿podría ser la B o no podría ser la B? Podría. Vamos a ver, sigamos. Sus puntos de fusión y ebullición no son definidos. ¡Ah! ¡No son definidos! ¡Ah, ya! ¿Quién es? Amorfo, ¿sí o no? Buen conductor de la corriente. Metal. Dilo, por favor. ¿Cuál es tu clave? B, A, B, C. Cabecita. Ya está, se acabó. ¿Qué tal? Mira, parecido a una pregunta que vino en admisión hace tiempo, muchachos. ¿Te pareció? ¿Estamos bien? ¿Lo tienes, por favor? ¿Marcaste tu clave? ¿Sí? ¿Lo marcaste? ¿Confirma? Ya, porque voy a borrar esto ya. Borro. Pa. Ya, listo, subimos, a ver. Seguimos buscando otro problemita. Profe, ese problemita, ¿cómo lo hago, profe? Muy buena pregunta, mi querido amigo. Mira, te cuento algo. Estructuras. Miren, mis amigos. ¿Qué estructura presenta esto? Mira. Disculpa, a ver un minuto. Ya. El carbono azufre 2 tiene esta estructura, mira. Pregunta. El átomo central es el carbono, ¿sí o no, muchachos? Escúchame bien, ¿ah? El átomo central es el carbono, ¿no? Pregunta, ¿tiene electrones libres o no? No tiene electrones libres, ¿ya? Pregunta, ¿está unido a lo mismo en todas direcciones o no? ¿Está unido a lo mismo o no? Entonces, el átomo central no tiene electrones libres y es simétrico. Ah, ya. Es simétrico. Entonces es una molécula apolar, se le dice. Y si es una molécula apolar, él tiene solo fuerza de London, nada más. Ah, ya. Solo tiene fuerza de London, nada más. Porque cuando la molécula era polar, solo tenía London. ¿Estamos hasta aquí, por favor? Confírmame, por favor. ¿Estamos hasta acá? Ahora, tienes al agua, pues, hijo. Mira, yo creo que al agua la conoces más tú por biología que por química. Dime, el agua... ¿El átomo central tiene o no tiene electrones libres? Al ojo, ¿ah? Sí, profe. Entonces, ¿es una molécula de qué tipo? ¿Es una molécula de qué tipo? Polar. Si es polar, tiene fuerza de London, tiene dipolo. Tiene London y tiene dipolo. Pero ahora, ¿presentará puente hidrógeno? Porque solo las moléculas polares tienen puente hidrógeno. Profesor, ¿quiénes presentan puente hidrógeno?
las moléculas polares que presentan estos enlaces. El famoso FON. Pregunta, ¿tú ves el famoso FON? Es decir, ¿ves a un hidrógeno enlazado con cualquiera de esos tres? ¿Ves a un hidrógeno enlazado con cualquiera de esos tres? Dime sí o no. Claro, oxígeno, hidrógeno, sí o no. Ah, profe, entonces aparte de tener dipolo, dipolo, tiene que puente y hidrógeno, profe. Mira, qué bacán. Qué bacán. Ahora, el último, profe, el C3OH. Mira, la estructura del C3OH es más o menos así. ¿Quién es el átomo central ahí? Carbono. ¿Tiene electrones libres? No, no tiene electrones libres. ¿Está unido a lo mismo en todas direcciones? Oxígeno, che, che. Ah, no. ¿Es simétrico o asimétrico? Asimétrico. Entonces, si es asimétrico, ¿es una molécula de qué tipo, amigos? Es una molécula polar. Tiene entonces su fuerza de London y tiene su dipolo dipolo. ¿Presenta puente hidrógeno, amigo? ¿Presenta puente hidrógeno? No. Ah, ya. ¿Quién es el que tiene? Ahora, mira lo que dice. ¿Eh? Respecto a ordena en forma creciente la temperatura de ebullición. ¿Cómo era la relación de la temperatura de ebullición? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era? ¿Directa o inversa? Los que tienen altas fuerzas intermoleculares tenían altas temperaturas de ebullición, ¿o no? ¿Te acuerdas? La fuerza intermolecular es directamente proporcional ¿a quién? ¿A quién? A la temperatura de ebullición. Ya está, pues. Entonces, ¿qué hay que ordenar? Creciente. ¿Quién iría primero? ¿Quién es el más débil de todos? ¿Quién es el más débil de todos? ¿Quién es el que tiene fuerza más débil? El carbono azufre 2. Después, ¿quién le seguiría? Entre el CH3 y el agua, ¿quién tiene menos fuerza? Exacto, muy bien. Y mira qué inteligente resultaste. ¿Eh? Mira, ve. Y entonces, ¿quién es el que tendría, muchachos? ¿Quién es el que tendría mayor? El agua. ¿Cuál es la clave, por favor? Mándate de frente, ¿ah? ¿Eh? Profe, la clave, bla, 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 degollado, profe. Ahí está, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Se entendió, por favor, cómo hicimos esa preguntita? ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió cómo hemos aprendido a ver eso? ¿Se entendió, muchachos, por favor? ¿Sí? Está grabado, ¿ya? Está grabado, queda grabado, ustedes lo pueden ver. Ajá, ¿cuándo formaba dipolo, dipolo? Te explico. Cuando la molécula es polar, tiene dipolo, dipolo. Cuando la molécula es apolar, solo tiene London. London está presente en todo tipo de moléculas, polares y apolares. Pero las apolares solo tienen London. Las polares tienen London y dipolo, dipolo. Y si tienen el FON, tienen puente hidrógeno. ¿Está claro, mis amigazos? Listo, lo borro. Ya en el videito está grabado. Pues en el videito está grabado. Ahí tú ya le puedes tomar una fotito. Todo bien bonito para que se te vea, ¿ok? Ya está, bacán. Ya está resuelto ese problemita. Como te digo, si nos falta tiempo, no hay problema. La siguiente semana terminamos de hacer las preguntas. Me interesaba bastante ver la parte teórica, muchachos. Porque con la parte teórica tenemos que manejar esto. Ya está. A ver, por acá, pues nos vamos con esta, a ver.
¿Cuál sería la clave del problema número, ya que nos queda poquito tiempo, cuál sería la clave del problema número 13? De frente al grano, ¿eh? Respecto a las sustancias mencionadas en estado sólido, selecciona verdad o mentira. A ver, vamos, muchachos. Cuando el cobre es un sólido, el cobre es un sólido metálico verdadero y el hielo es un sólido molecular verdadero, ¿no? ¿Verdad? ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Qué dicen todos? ¿Es verdad o es mentira la primera? Es verdad. La primera es verdad. La segunda, mis amigos. La sal es un cristal iónico. Correcto. Sustancia iónica. ¿Y el vidrio es un sólido amorfo? Verdadero. ¿Es un sólido amorfo, sí o no? Verdadero. Las dos primeras van siendo verdaderas, ¿ah? Las dos primeras van siendo verdaderas. Dale, 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 sin miedo. Oye, la clave ya salió, ¿no? Ya salió la clave, ya. Ya, pero vamos, vamos a darle, vamos a darle. Ya salió la clave, ya, vamos a darle. El diamante es un sólido que presenta una red covalente. Claro, pues, es un sólido covalente, pues, ¿verdad? Los plásticos son cristalinos. Oh, pues, en la vida, muchachos. En la vida. Un cristal va a ser un... Muy bien. A ver, la 11. Con la 11 creo que terminamos, muchachitos. Vamos a avanzar. Por si acaso, mis amigos, una observación. En San Marcos no hay diagrama de fases, por si acaso, ¿ya? En San Marquitos no preguntan diagrama de fases. Por aquí hay dos preguntitas de diagrama de fases que en San Marquitos no vienen. Igual, la otra semana, si quieres, te doy una ayudita con eso. Ni bien entramos a la clase, te doy una ayudita con eso. No, en día tampoco viene. En día tampoco no viene de diagrama de fases. Si quieres, la otra semana, entrando a la clase, hacemos al toque. Porque esto es teoría, lo hacemos leyendo en 10 minutos. Lo hacemos al toque, ¿ya? Pero para terminar esto de acá, me interesaba bastante la teoría. Aldair, tú tienes ahí el PPT, ¿no? Al final del PPT creo que hay preguntas. Si es que hay las borras, pues solamente pones la teoría. Se las pasas a... Convierta la PPT y se los pasas a los chicos, por favor. Ya se lo comenté a su tutor. Ya él seguramente en algún momento se los va a dar ya. Así que esa información es para ustedes, ¿eh? Yo no me la voy a guardar ni nada por el estilo. Así que ay, ustedes ahí lo chequean ya. La 11, muchachos. A ver de frente. Sus partículas están ligeramente desordenadas y en posiciones fijas. Ah, no, pero si están desordenadas, debe ser cristalino quizás. Es un amorfo, ¿no? Puede ser amorfo. Funden en un intervalo amorfo. O sea, ya no leo más ya. Es amorfo y punto. Es amorfo y punto. Se acabó. Letra B. Letra B. Sus partículas están en posiciones fijas, vibrando, formando figuras geométricas. Funden a una temperatura fija, cristalino, pues de frente. O sea, A es amorfo, B es cristalino. De frente, mándate con todo, ¿va? El sólido B podría clasificarse como iónico, molecular, covalente, ¿verdad? Ah, sí, porque es cristalino, ¿no? Sí. El sólido A es cristalino, no, falso. Un ejemplo de sólido A es el vidrio. El vidrio. No te pases, pues. Disculpa. Sí, no, me estaba confundiendo con el B. No, está perfecto. Sí, no, sí, está perfecto, discúlpame. Un ejemplo de sólido es el vidrio, sí, es que es amorfo, ¿no? Yo había leído B, miles de disculpas. Y el sólido B es el NaCl, cloruro de sodio. Correcto, es verdadero, ¿no? Por todos lados. Clave, muchachos. Muy bien. Nos vamos con la 10, ¿te parece? Nos vamos con la 10, la demás te quedan y ahí cerramos. Señale las propiedades generales de los líquidos. ¿Son incompresibles? Sí, no se comprimen, verdadero. ¿Son fluidos? Claro, pues tienen movimiento espontáneo. ¿Adoptan el volumen y la forma de recipiente que lo contiene? Verdadero. ¿Densidad baja? ¿Baja densidad? Esa está por ver, ¿eh? A ver, nos piden las que son generales. ¿Incompresibles? Sí. ¿Son fluidos? Sí. ¿Adoptan? Sí. ¿Baja densidad? Bueno, esa tendría que ser la falsa, ¿no? Es que depende, correcto lo que dice Nelson. Es una propiedad muy
Es de más, es que podemos tener el mercurio. El mercurio es muy pesado, tiene una alta densidad. Pero como nos dice generales, podríamos decir que es falsa, pues. Podríamos decir que es falsa, ¿no? Muy bien, mis amigos. ¿Qué tal les pareció la clase? Full teoría el día de hoy, ¿no? No hemos hecho ningún calculito, pero bueno, la diapositiva para ustedes, muchachos, la siguiente semana, los que